Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Confírmenos si se escucha bien, si se ve bien. Oli. Tenemos varios anuncios hoy que los tengo acá anotados. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, el primer anuncio y súper importante, la semana que viene no vamos a tener las partidas, ni a Nurem ni el Jardín de los Presentes. Va, en realidad el Jardín de los Presentes todavía no lo sabemos. Hay que confirmar, pero a Nurem seguro que no. Algo más vamos a hacer, no se preocupen, ese espacio lo vamos a ocupar. ¿Y qué más? La semana que viene tenemos el miércoles. Luciana y yo vamos a estar en el stream de Pifia UI. Vamos a estar jugando Darkest Dungeon quinta edición, va a estar buenísimo. Es un one shot con un montón de comunidades más. Está Concilio del Sur, Escuelita de Rol y Broadcastle. Bueno, y Pifia UI organizando todo. Y más tarde, ese mismo día, Lordi va a estar ahí representando a la taberna en el podcast de World of Darkness Latinoamérica TV, hablando sobre el mundo de las tinieblas y demás. Así que también van a poder ahí hacer el aguante. Nosotros vamos a estar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos sacando los memes que fueron ganadores por el concurso de memes que hizo Luciana. Creo que ya salió el primero. Sí, el que lo ganó Fran, gracias. Estamos también. Nos invitaron a participar del Carnaval Rolero, que esto se va a llevar a cabo durante noviembre. Va a haber más información que ellos van a compartir durante este tiempo. Les recomiendo ir a Instagram y buscarlos. No sé si conocían Halo Weekend. Es un evento organizado de rolito para ayudar jugando. Es una organización que prepara eventos lúdicos para beneficencia y está muy lindo. Pueden chusmear su Discord y ahí enterarse más. Participan Concilio del Sur, Roll Ad Libitum, Pinceladas de Plata, Salvación de Carisma, Master Pifias, Reroll, Churros y Dragones, entre otra banda de gente increíble. El jueves 21, hoy, a partir de las 10:30, abren las inscripciones en su servidor de Discord. Búsquenlo por Twitter como Halloween Roll en Twitter. Vamos a tener algunos cambios en la programación, se vienen cosas nuevas, otras que por un tiempo no vamos a hacer, pero nuevos proyectos e ideas que se van sumando, así que seguramente durante noviembre vean algunos cambios en la programación, estén atentos, se vienen cosas geniales. Por último, si no vieron nuestras redes, estamos participando del Bumptober de World of Darkness y el D&D Tober de Escuelita de Rol. Estamos dejando todos los días que podemos algo copado, alguna semilla, algún dibujo, algún dato interesante. Así que chéquenlos. Y esos son todos los anuncios, si no me equivoco. Ahí me confirma bien la producción. Por último, antes de empezar, como siempre, hay que agradecer a las personas que hicieron posible este stream, que son Max, que nos hizo la música de las diferentes animaciones que tenemos ahí, el intro, el outro, el ya volvemos. Bachi, que hizo las animaciones de la pre-intro, la intro, el outro, todo eso, genial. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alerta. Krosmic y Akira Wolf nos hicieron los emojis. Y además, Krosmic nos hizo la tapa de la aventura. Y muchísimas gracias, son geniales. Y Azul Río nos hizo los dibujos de los personajes. Ahí está, casi me lo olvido. Muchas gracias, geniales. Y ahora sí, vamos a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. Me encanta que Twitch ahora avise primera vez que participa en el chat. ¿Dónde dice eso? En el chat. Ay, café. ¿El frappuccino o solo café frío? Que no se Coca-Cola con café. Puede ser. Ay, ¿qué tal? Ya estamos bonito. Perdón. ¡León! Bueno, perdón, siempre pasan estas cosas, no hay problema. Nos escucharon charlar. Lo de la coca con café.
Coca con café. Ah, creo que solo los Estaba escucharon buena ustedes. la coca con Creo que solo los café. escucharon ustedes. No sé si me escucharon a mí, pero bueno. No pasa nada. Como para. Capuchino con café frío. Capuchino y café frío, exacto. Bueno, gracias. Vamos a empezar el stream Ay, relajado. Dios. Eh, Bueno, como no siempre. dijimos nada. Mira, nada, raro. Claro. Sí. Bueno, ya empezaron a Nada que canjear ver por acá. inspiraciones. Vamos pues. Yo sospecho que hoy Bien. las van a necesitar. Gracias, Leo. Ah, gracias. Poel Qué Poel se bueno. puso la Ay, camiseta. gracias. Uy, pues, gracias. Ay, este pues. Bien, como siempre en todos los capítulos empezamos con las escenas del capítulo anterior y eso se encargan los jugadores. Yo les tengo que poner musiquita. Sí, ponga la musiquita. Ay, qué terrible, no quiero. Bueno, fue todo terrible, fin. Sí. ¿Vain No, tiene depresión bueno. crónica? Ay, no. Pero la cosa con café está buena. ¿Cómo empezó el café? Todo Con empezó cuando sigue cortando internet. Baggins queriendo Estamos. ir. Sí, Ah. a la. A, no sabe la palabra. Al Al basurero. basurero. Sí. Dice al basurero que quedaba al norte, pero Baggins estaba yendo al sur, si mal no recuerdo. Sí. Averiguamos un poco a ver dónde estaba, o sea, más o menos a cuánto tiempo estaba el basurero, y creo que eran tipo dos, no, eran como 3 días a Tres pata. días, sí. Si no, bueno, le podíamos pagar ese instant pass para viajar a la gente esta del transporte. Pero no recuerdo muy bien por qué decidimos no ir al basurero. Y sí decidimos ir al cementerio. Ah, porque era de noche. Porque era de noche. Sí, era de noche y iba a ser más fácil buscar basura de día y iba a ser más apropiado buscar cosas de fantasma en un cementerio de noche. Sí. Perfecta lógica ahí, que nada puede mal ir sal. Tengo que decir que tenían razón. Y, o sea, al muerto lo ves venir. A una jeringa no la ves. Tipo Claro, como claro. Está y la clavas. re feo eso. Bien, exactamente, muchas gracias. Traumas de la infancia. Puede pasar. Y de ahí nos fuimos para el cementerio en un caballo etéreo que, bueno, queda ahí en la nebulosa. Gracias a no recuerdo qué, supongo que era Kaiden. Nos dimos cuenta de que venía una energía media extraña de una parte en la cual empezamos a excavar, no encontramos nada y esto y el otro, y creo que alguien dijo, ah, un momentito, y el amuleto que tenía el chaboncito de la otra vez, que era la calavera esa, dijo, ah, sí, de una, lo sacamos y medio como que se mandó al fondo y encontró la caja, esa caja la abrimos y ya me olvidé, porque entré en Sí, una y ya se. no estaba el libro ahí, como yo No, no hubiese estaba el libro. imaginado. Estaba la puerta de nuestra perdición, La puerta quedaba a básicamente. otra puerta, o sea, era un portal, Ay. quedaba otro portal, literalmente. Lo que sí, en la caja esta estaba la llave, Ahí eso. que funcionaba como la llave que había usado Galix para ir a la casa de Ralos. De una. Y cuando acercamos la llave a este lugar que habían cavado Calibains, aparece un cráneo con una cerradura en la frente. Ponemos Sí. la llave y se sentía todo asqueroso porque seguro estaba el Sí, sí, cerebro al sí, otro sí, sí. lado. Y ahí vamos a la dimensión de la querida señorita Pestilencia, que era la casita. Decía Pestilencia. Se manda a Cal porque él es el único que ve en la oscuridad, pero le atamos la cintura. Ey, porque si pasaba algo, le íbamos a traer. No sé con qué fuerza, pero le íbamos a traer. Y ahí Cal descubre un cráneo que tenía una llama violeta y dos pisadas en el piso, como marcadas con fuego, una que
miraba el cráneo y otra como que se iba. Y como que juega un poco con eso para ver qué hacía y notaba que se le ponía invisible la mano y dejaba de sentirla. Y vuelve, nos cuenta esto, le damos unos cráneos que teníamos nosotros guardados, los prueba. Dice, che, no funciona esto, vengan. Así que vamos los tres. Y bueno, ahí nos enteramos que era un portal al mundo de los muertos. Porque obviamente lo era. Sí, y dijimos, bueno, vamos. Vamos, lo primero que pasa es que... Oh, claro, entramos, agarramos libro y salimos. Ese era el plan. Sí, pero bueno, los planes nunca salen como uno quiere. No. Porque de ahí se lo tira de salvación de carisma y Baggins es feo. Sí. Feo, feo. Es tan feo, por decirlo. Baggins quedó pobrecito, desolado, triste, angustiado, todo eso junto, adentro del corpito chiquito de Baggins. Y como que Cal y Kaiden se lo pudieron sacar de encima, pero Baggins está re mal. No sabíamos a dónde ir, de nuevo sacamos el talismán y resulta que en este lado tiene como una cara que nos dijo, hey, yo los guío, soy el guía, repiola de acá. Y nos empieza a guiar y vemos unas cosas horribles. Cabezas con alas como de mariposa, pero mariposas muertas, no mariposas lindas vivas. Y llegamos a un lugar que es como una colina llena de ataúdes y cadáveres que estaban quietos. Y no sé cómo fue que despertamos a este tipo gigante, que era una versión como muerta del Gran Babas. O sea, no era el Gran Babas, pero por la descripción se parecía a algo así. Con tentáculos, un cráneo enorme y el libro Pam acá en la frente. Y todos fallamos la tirada de sabiduría y quedamos completamente aterrorizados ahí, mirando frente a la muerte. Y bueno. Creo que quedamos ahí. Sí. Efectivamente, ese fue el final de la última sesión. Recorrieron un poco este lugar conocido como el mundo de los muertos para ustedes. Totalmente desolado y lúgubre y lleno de cosas terribles. Uy, me falta acá, ¿eh? Segundito. ¿Qué no aparece acá? ¿Dónde? Ah, el token. Efectivamente, en la cima de esta colina hecha de... Perdón. Okay. Ahora sí. Claro, gracias. No era tan tierno todo. No. Ahora sí. En la cima de esta colina llena de cadáveres y cajones que están ahí moviéndose apenas en su lugar, sufriendo y algunos lamentos en la distancia, está el libro que ustedes vienen a recuperar. Lo último que había pasado, que dos ojos enormes se habían abierto en el medio de la colina. Se ponían entre ustedes y el libro. Ahora lo que va a pasar es que vamos a tirar iniciativa. Ay, no. Sí. ¿Teníamos que tener desventaja por algo? ¿Por estamos asustados o algo así? Yo tenía desventaja en todas mis tiradas. Sí, vos tenés Pines. Desventaja. A ver. Primero saco un 9 y después saco un 5. Así que es el 5 más 3, 8. A ver, paren que reinicio mi dadinho y ahí tiro. Ahí los veo todos. Estos son 15... ¿Cuánto va, Baggins? 8. 8, fantástico. ¿Dónde está? Cal 6. Cal 6. Ah, es cierto, algún día no había cruzado con nosotros. Ok. 23. 23. Bueno. Y ahora sí. What the fuck, esa cosa.
a poner el tema de música que me gusta, se llama Highway to Hell. Endgame, sí. No sé. Si dependiese de Vines, estaríamos escuchando My Chemical Romance. Oh shit, para que le voy a bajar a esto. Bien. En ustedes tienen control sobre sus tokens. Ahí está. Kaiden tiene la primera acción. Conforme se abrieron los ojos, las colinas estas hacia los lados se movieron apenas, como si fuera un mar de ataúdes. Ok. Eso que estoy viendo está re lejos, ¿no? No, esa es la distancia que tienen. Esa es la distancia que tienen. Yo sé que la imagen hace perspectiva, pero como para... Puse la rejilla del el grid para que se organice. Ah, mejor. Ok. Bueno. Yo pregunto, ¿no? ¿Estoy asustada? O sea, sí, yo sé que estoy asustada, pero a nivel mecánica, ¿estoy paralizada o algo? ¿O puedo actuar? Habíamos hecho la tirada de parálisis al principio. Es que por eso te pregunto. Bien. Me olvidé quién había fallado la tirada. Y no dijiste que todos. Ah, bueno, fantástico, bien. Gracias. Pero sí, lo que dije en el resumen. Perdón, estaba en otra cosa. Los tres, sin poder hacer nada, ven como los ojos estos toman control de la colina y se levantan dos tentáculos gigantes, momificados. Identifican principalmente muy similares a los de un calamar o algo por el estilo. Estos bajan, golpeando con toda. A ver. Tenemos elegir objetivos. Un tentáculo va derecho hacia Cal. Se levanta del piso, tirando ataúdes para todos lados. ¿Qué es armadura acá? 18. Vaya. Se levanta al lado tuyo un geyser de cuerpos. El otro va para Vines. ¿Qué es armadura? 16. De nuevo. Al lado de Vines, en su estado mental, se abre un pozo en el cual golpea el tentáculo y caen un montón de cuerpos. Lamentándose. Bien, ese fue el turno de esta cosa. Le toca a Kaiden, ahora sí. Podés actuar. Bien. Mientras Kaiden va a tocar a sus dos compañeros en el hombro, ¡pam! Y voy a castear con un slot de... de lágrimas. Con un slot de nivel 5. Volar. Así volamos los tres. De repente sienten como la gravedad natural del mundo ya no los sujeta. Ahora pueden decidir en qué dirección moverse. En cualquiera de los ejes. ¿Esa es tu acción, Kaiden? ¿Algo más? No puedo hacer otra cosa más. Así que me voy a quedar ahí. ¿Te vas a quedar quieta en el lugar? Ay, shit. No, voy a separarme un poquito, me parece. Sí, es una buena pregunta. No puedo agarrar a Kaiden. Puedo agarrar a Vines o Cal, pero no a Kaiden. Ahí deberías. Ahí puedo. Me voy a mover acá. Bien, también tenés que decirme, digamos, la altura en la que te mueves. Porque, bueno, está volando. Voy a estar flotando. Si querés estar volando, ¿no? Sí. No quiero estar cerca de los cadáveres ni del agujero que abrió en la tierra el tipo este. Así que me voy a quedar a esa distancia de Cal y Vines y flotando arriba y manteniendo la concentración. Bien. Para que no nos veamos. Vines, lo único que te mantiene abajo es tu el peso de tu depresión, pero podés volar. Esta bestia no hace...
Todos tenemos problemas, te digo. Floto lo suficiente para no tocar a los cadáveres porque se ven feos. Y... el problema es que me gustaría poder ayudar, pero al mismo tiempo estoy experimentando demasiada depresión. ¿Qué es lo que haría mi personaje? Hacerse un bollito y llorar. No quiero hacer un bollito y llorar. Voy a hacer una torreta para no sentirme tan solo. No va ni siquiera a intentar ayudar a tus amigos. Voy a hacer una torreta el ¿cómo es? La... ¿qué es? Curativa. Ah, ok, vale. El protector. Vale, ¿no? Es inmune a veneno, daño psíquico, todas las condiciones, obviamente. Y da un D8 más 5 temporal al HP como bonus action a todas las criaturas de mi elección. 10 pies de la torreta. O sea que si están relativamente cerca mío. O sea que Kaylin no, porque se fue lejos. A veces no la quiere. A veces no la quiere. A veces no me quiere a mí. A veces simplemente está tratando de alejarse de mí. Dios, hay que por terminar con este bye. La torreta es la única amiga que tengo. Así que me voy a quedar abrazándola y como bonus action voy a hacer el... ¿cómo es? Voy a traer el D8 para ver cuántos puntos de vida le doy también acá. Eso es con, no es con desventaja, ¿eh? No, solo de 20 con desventaja. Bueno. Para que yo no tengo adiños. ¿Por qué no tengo adiños? Saqué un 1. ¿Cómo creerlo? Te castigan todo el tiempo los dados esto. Los voy a matar. Tiren los dados, a ver de nuevo, cualquiera. Porque... dale, no hay problema. Ahí tiré. Bache. Ahí estamos. Yo tengo un 5, un 2 y Max un 5. Bueno, pero Luz, sacaste un 1 en el D8, o sea que le das un ¿cuánto? 6 en total, un D8 6. Más 5. Hey, bueno, por lo menos más 5. Vida temporal acá. ¿Algo más? Sí. Y a mí. Y. No, o sea, me levanté, supongo que un pie en el eje I. Uh-huh. Pero me quedo ahí en el lugar. Bien, Cal. Bien. Si hay algo que te parece extraño, es que esta situación ya te resulta de alguna manera familiar. Cae como que se siente extraño volando. Pero medio como que poniéndose un poco. ¿Viste a la primera vez que vuela Tony Stark? Sí. Con el Mark 1. Que tiene que. Con el 2. Medio como se sienta así. Y en un momento como que agarra impulso. Y va a tratar de asestarle así como un estocazo derecho, como volando, impulsándose en el medio de los ojos. Bueno. Vamos a ver lo que hace volar. Hasta 60 pies de velocidad gana Cal. Ok. Bueno. Todos nosotros. 10, 20, 30, 40. ¿Cómo llegás? ¿Te vas a acercar hasta el ojo? Ahí, dale. Deberías poder mover tu ficha. Dale. Elegí. Te seguro. A ver ese dado. Estás muteado por las dos. Tuki, esto es un... perdí 16. ¿Tiraste? Sí. Ah, está. Tardó en llegar. No, 16. Yo lo que no sé, pregunto por las dudas. Yo tenía... justo lo perdimos, como estaba preguntando. Ah, no soy yo nomás. Okay. No, ahora sí. No. Justo ahí yo tenía...
Maxo. Se cortó todo. Ahí volviste. ¿Vos tenías? Que te decía que yo había casteado el spell de Protection from Evil and Good, pero no sé si llega hasta acá. A ver. El. Dura. 10 minutos. No, para. Sí, 10 minutos. Hasta 10 minutos. Hasta 10 minutos. Sí, no rompo la concentración. Claro, y no la rompiste hasta ahora. ¿Cuándo lo casteaste esto? Antes de entrar. Esto antes de entrar. Yes. Ah, está bien. Te va a durar. Caminaron varios minutos, pero yo acá voy a decir cuánto te va a durar, listo. Este es tu número de cuánto eres. Vos tenés... Todas las criaturas tienen desventaja de que sean aberraciones celestiales, elementales, hadas, demonios o muertos vivos van a tener desventajas de los ataques contra vos. Vos no podés ser asustado o poseído por ellos. Eso hubiera... Perdón por acordarme antes, pero bueno, tenías la acción inicial. Porque no te asustás. Y... Bien, listo, eso es todo. Dale. Sin desventaja contra vos. Está. Así que. Bueno, 16 de golpe. No sé si acepta o no acepta. A ver. Al sale volando y sí. La guitarra de él se hunde. A ver, tira tu daño. ¿Dónde está? Acá. Esto más 6 es un 12. 12. ¿Vas a hacer algún dado extra de tu maniobra o algo así? No, pero sí tengo el extra attack. Perfecto. Mi pregunta es: tipo, como que. ¿Atravieso o me quedo tipo? O sea, ¿cómo fue el impacto del golpe? El impacto tuyo, la cimitarra negra se hunde. En la madera de que recubre a esta cosa, este ataúd, rompiéndola, y detrás ves un montón de vendas secas. La guitarra se clava ahí entre los ojos, que los dos se clavan así con, también en vos. Uh-huh. Y la retirás. Hay un cuerpo atrás de eso. Ahí va. Bien, entonces, tipo como que. Me imagino que Cal fue a lo Superman con la cimitarra en punta, se clavó, y una vez que se clavó, tipo con las dos patas y las dos manos, trató de sacar la cimitarra de nuevo, dio vuelta a la cimitarra y la va a tratar de clavar de nuevo como para poder abrir más la grieta esa. Dale. Eso es un 18, creo. Sí. 18. Sí. Y eso es un 8. Se escucha. ¿Algo más? Pregunto. Sí. Ahora, ¿qué tan grande está la...? Sí, te voy a preguntar. ¿Qué tan grande está esa grieta? ¿La herida? No, viste que vos me dijiste que abrí como... Sí. Abrí la madera. Y ahí atrás de la madera está esta, vamos a decir, momia. Sí. ¿No? ¿Qué tan grande es el agujero? Y pasa la cabeza de Cal, digamos. Eso, ahí está, eso quería saber. Ok, ahí se queda. Ahora le toca a esta criatura. Bien. Voy a necesitar una tirada de salvación de sabiduría. De Kaiden y Pines, porque Cal tiene protección contra bien y mal. Sabiduría. Oh, shit. Ok. ¿Qué tanto peor puedo estar, no? Yo te digo si querés. Me voy a sumar el Flash of Genius. Porque sí. Así que es para saque 7 y 5, 2. Para no hacer diferencia alguna. Bueno, sí, es mejor un 12 que un 8.
Ah, no, pará. Te voy a tirar con desventaja, así que te tiro de nuevo. ¡Yay! Ahí va, 8. ¡Qué dados del reverendo! Bien. No lo puedo creer. Pines. Pará, tengo que ver otra cosa. Ay, no. Perfecto. Pines. Vos querías saber qué tan peor quería, podías estar, digamos, adicionalmente. Era retórica. Bien. Pines, ahora no solo estás asustado, sino que además estás paralizado. El chirrido de esta colina sacudió la tierra y todos los muertos empezaron a lamentar con él. Todos los muertos y cada uno que están alrededor de Vines. Que los mira desde arriba y todos señalándolo, tratando de traerlo al suelo. Vines va a estar paralizado durante. Ok. Un ratito. Acá voy a llevar la cuenta de tu paralización. Kaiden escuchó lo mismo y no alcanzó, digamos, a concentrarse en ella misma y lo que quiere ella y cerrar un poco el exterior. Pero, y se escuchó. Lograste concentrarte lo suficiente como para que no te afecte el entorno. Cal directamente no escuchó el grito. Así que ahora, después de esto, la bestia va a golpear. Oh, fuck. Los tentáculos se vuelven a levantar, tirando ataúdes en el aire como si fuera papel picado. Cal, se van a pegar a vos. Uno se acerca a su cara así, como barriendo. Este va a pegar. Son 14 de daño contundente. Y 10 de daño necrótico. Además necesito que me hagas una tirada de salvación de destreza. Perdón, se colgó de nuevo. Me habías dicho 14 de contundente, 10 de necrótico y una tirada de salvación de destreza. Ok. Dale, Calcín. Una destreza. Dex. Esto es saving throw 15. 15. Bien. Y va a utilizar la reacción, Cal, para tirarle un Hellish Rebuke. ¡Ah! Y tiene que hacer también un Dex Saving Throw. La momia. Ok, dame un segundito. Esto era. Luciana. Era 14, seguro. Bueno, acá. 14. 14. Era la dificultad, perdón. Está bien, sí. Falla. Ok, falla, pero se agarra la mitad del daño. Un de 10. Bueno, dale. Si falla, ¿no se agarra todo el daño? Ah, perdón, ¿falló la tirada o fallé yo? No, falló la tirada. Vos tuviste éxito. Ok. Uf, ok, 2 de 10. Había entendido mal. ¿Dónde está el de 10? Acá. 9. Bien. 8. Eso es un 17 de fuego. Bien. De fuego. Sí, de fuego, de fuego. Ok. A ver esas. ¿Cómo se llama? Vendas. ¿Qué estás contando, León? Te vi la cara. La cantidad de kilos de venda que tiene esa momia que está prendiendo. Porque está más seca esa momia. En efecto, el fuego negro despedido de Cal se mete por debajo de la madera, extendiéndose por las vendas y ¡pum! Ven como entre las grietas de los ataúdes que tiene sale el fuego y está, se mueve el terreno entero, sacudiéndose todos los muertos. Okay. Y ahora el segundo ataque que también va a ser para Cal. Ah, y esto no. Aquí estamos.
y va a conectar. En su desesperación, sacó el otro tentáculo para empujarte lejos. Ok. ¿16 de daño contundente? 11 de daño necrótico y necesito una tirada de salvación. Te destreza. Sí, ahí voy. ¿Dónde está de niños? Acá. ¡Bien! 21. Un tentáculo intentó agarrarte y vos lo viste de cerca. También momificado como está, pero le salen como dientes que se mueven independientemente y todos, como si fueran dedos, intentaron agarrarte, pero lograste escaparte. ¿Seguís volando cerca de él? O sea que todavía estás a golpe. Ahí es cuando... Si tengo la oportunidad de retirarme, me voy a alejar. Ok. Usaste tu reacción, así que digamos, estás ahí volando. Sí, estoy volando, claramente, okay. Sí. Bien, después del monstruo. No, perdón. Ah, sí, esto ya lo hice, no, esa es toda su acción. Kaiden. Bien, me voy a acercar a Baggins y le voy a meter en la boca la poción de gran restauración que tengo. Bueno. Lo sé. Gran restauración limpia cualquier condición que tiene, esto ya lo habíamos visto. Esa va a ser tu acción de usar objeto. Sí. ¿Cuenta como antidepresivo? Sí. Pero sí, dale, Magins, dale, Magins. El líquido ese que giraba en sí mismo, extraño adentro, lo vuelve a Magins en sí mismo. Está en una situación compleja, pero no es la primera vez que está. Y de todas las situaciones complejas en las que estuvo, acompañado con sus amigos, siempre salió vivo. Así que recupera el ánimo. Bien, y me voy a acercar y me voy a alejar de nuevo. Así no estábamos los dos. Y lo voy a ir mirando así como ¡vos, Magic sale! ¿Y te quedan acción bonus? O sea, me quedo en el mismo lugar que estaba. Y acción bonus. No, no tengo acción bonus. Bien. Así que bueno. Baggins. Bien. El ánimo rejuvenecido. Claro, Baggins se da cuenta que en la vida había cosas por las que realmente vale la pena vivir. Como el compás prosperílico. Claro. Y todas las cosas que se pueden hacer con él. Y no se va a rendir hasta no hacerla. Y esa basura que lo está esperando de calidad. Voy a eliminar esta cosa. ¿Y qué va a hacer al respecto? Pero no puedo. No. No, porque se va a quemar el libro. lo pensé. Pero no. De momento ese es el único bicho que nos está... Todos los bichitos a nuestro alrededor no nos están atacando. No, son simplemente parte del terreno. Pero el terreno es el monstruo. Bien. ¿Qué tan lejos está la cara del terreno? Esa es la distancia. Ok. Quiero tirarle un rayito de escarcha a la cara. Vale, contanos cómo es el rayo y hacelo. Baggins se sacude un poco para despertar el cuerpo, digamos, de toda esta depresión que lo estaba oprimiendo y aplastando en tantos sentidos. Setea su foco arcano, se le va la palabra, a hielo en vez de fuego, porque había quedado seteado para fuego. Lo apunta con más determinación de la que él tenía hace 3 segundos a la cara del bicho este, en especial al ojo izquierdo de la criatura. Sería ese. Es el izquierdo de él. No. Sí. Y le dispara con su rayito de escarcha. Vale. 13 más. Más 5, 18. ¿18 pega? Sí, 18 pega. Sí, le hago 2 de 8 de daño de frío. Vale, disparado el rayo.
Cal lo ve pasar por el lado. 6 y 4, 10. Y 10 de daño de frío, dame un segundito. Perfecto. Bien. ¿Algo más? Y voy a flotar uno más arriba. Me voy a mover para acá, digamos. Voy a correr un poquito para el costado. Y tengo la bonus action que me voy a dar de nuevo los puntos de vida temporal para que me borre los anteriores. Y ahora gano 5 más 5 con 10 puntos de vida temporal. Perfecto. ¿Algo más? Nada más. Cal, vos viste cómo el rayo de hielo impactó en el ojo al costado. Te toca a vos. Ok. Cal va a usar... Vos viste que el fuego fue efectivo, eso es importante. Sí. Va a usar segundo aire, como bonus action, eso es un de 10, 8 más 6, 14 de vida más. Y como medio como entusiasmado gracias a ese con... No, lo perdimos de nuevo. ¿Sí? ¿Qué onda? Están andando internet medio chueco. Sí. Muy interesante. Te perdimos durante una parte, Max. Gracias a SC con Win. Gracias a SC con Win. Como que recobró un poco de energía y de ánimo y se va a mandar de nuevo y va a tratar de agarrar a esta momia con... ¿Cómo se llama? Con Lightning Lure. Tiene que tirar una tirada de salvación de 14 de fuerza la momia. ¿Qué le pasa si falla? Si falla, va a tomar un D8 de daño. Habla de eléctrico, lightning. Ah, ese es el rayito que se conecta con. Sí, el látigo. Sale el látigo de Cal. Ok, bien. Te lo tirás. No sabes bien dónde apuntar porque todo lo que ves es la criatura. Así que lo tirás para adelante. Se le conecta. Pero se deshace. No lo tiene efecto. O se supera la tirada de salvación. Ah, ok. Bien, bueno. Y va a tratar de pegarle. ¿Eso fue tu acción? ¿Vos usaste acción bonus? No. Sí, y una acción. ¿Querés usar la oleada de acción? Esto te da una acción adicional. Ahí va. Entonces, sí, va a usar la oleada. Va a usar la oleada. Entonces tenés tus dos ataques. Sí. Dale. 16. Vea. 11. ¿Usas algún dado extra de esos tuyos? No, pero va a tratar de pegar uno. Dale. Y eso es un crítico. ¿Qué? Sí. Bueno. ¡Sí! Sí, eso es. Bien, sabemos cómo es. Tenés un dado máximo de daño ya, es 6. Tirá tu de 6. 10, 16. 16? Sí. Vale, contanos un poco cómo le haces daño. Sigue vivo, pero. Y en realidad, como medio envalentonado, porque ve que el Lightning Lure no conectó, se manda a pegarle. Se manda a cortarle con la cimitarra. Ve que de hecho lo corta bien. La agarra del cuello. Y va a tratar directamente de asestarle la cimitarra en el abdomen hasta el fondo. Bien. Se sacude el terreno entero. Se revela todavía más del monstruo. Ya no está hundido tanto en ataúdes. Es efectivamente un kraken momificado. Lo ven entero ustedes. Sumergido en este mar de ataúdes. Bien. Ese fue tu turno, ¿no? ¿Te queda algo más? Habiendo hecho eso, se retira. ¿Cuánto? Porque podés llegar a generar un ataque de oportunidad. Déjame ver.
sí, es verdad, es cierto. No, bueno, está bien. ¿Te quedas ahí? No, no, me voy a mover. ¿Cuándo? A mover para... Voy a tratar de moverme hasta... Ahí te digo. Hasta... Uy. ¿Para qué? Hasta acá. Serían... ¿Qué serían? 15. Está bien. No hay problema. Sí, 15. Está bien. No hay ataque de oportunidad. Porque no saliste del área de amenaza. O sea, todavía te puede pegar. A eso me refiero. Sí, sí. Bien, bien, después de Carl le toca el monstruo que entre los ojos siente su un líquido oscuro chorreando. Y va a atacar a Carl. El primer tentáculo. Uy, se tiró mi dado a cualquier lado. Está. El primer tentáculo se levanta del suelo una vez más, golpeándolo nuevamente. Pero el segundo lo sigue rápido. Y falla. Ahora necesito de Kaiden y Vines una tirada de salvación de sabiduría. Ah, León. De sabiduría. Una vez más, grita, pero esta vez ven la boca de Kraken abrirse, toda podrida y modificada. Y momificada. No quiero tirar. Tampoco. ¿Sabes qué? Voy a gastar la inspiración. Bueno. La re y yo también. Bueno. ¡No! ¡No! Voy a usar cambio crónico, lo último que queda, por favor. Ay, 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 ay. Ok, esto es mejor que nada. Sí, está mejor. Esto es 16, sí, igual no sé si me sirvió. Bien. Baggins, una vez más. No. Vuelve. Todo parece perdido. Nada es suficiente. Y no puedes actuar. El nudo en tu garganta te detiene de poder hacer algo. Estás paralizado. Un ratito. Acá lo llevo en la cuenta yo. Y Kaiden, 16. Bien. Kaiden, vos sabés lo que está pasando. Sabés el nivel de impureza que tiene esta criatura. Es uno de los rituales probablemente necrománticos más terribles que hay. Y probablemente es lo que le sucede a ustedes si pierden. Y el miedo envuelve tu alma. ¿Estás asustada? Tenés desventaja en las tiradas de... Ok. Podés actuar, pero estás muy muy asustada. Puedo actuar. Tenés desventaja en los chequeos de habilidad, tirás de ataque contra lo que te da miedo si está en tu línea de visión, que lo está. Porque a menos que mires para atrás, lo vas a ver. Okay. Y no te podés mover hacia la cosa. Ok. Bien, esos fueron los dos ataques y el monstruo. Kaiden. Técnicamente lo que quiero hacer no es un ataque. Yo veo algo del monstruo. Ah, perdón. Kaiden ya tenía inspiración de la vez pasada y hoy y le dieron de nuevo esta vez. Esta. Creo que no. Sí. Me fijé. Empezamos. ¿Me pueden dar a mí todavía inspiración, me parece? No. Carola no. Creo que no está. Pero déjame ver rápidamente porque se transporta de sesión a sesión. Sí. Creo que no me dieron igual esta vez. ¿Ah, no? Sí, fue. ¿No? ¿No es el principio? Ah, bueno, sí, entonces le pueden dar a Kaiden, porque ya... Ah, no, está Baggins. Ok, entonces a Kaiden si alguien quiere hacerlo. Toca a vos, Kaiden. ¿Cuál va a ser tu acción? La perdimos a Kaiden. ¿No? No, León, te olvidaste de agregar la reward de Kaiden. Ay, soy el peor. Sí, lo sos. Perdón, ahí lo agrego. Acabo el link. Oye, no lo escuchaste, León se olvidó de activar tu inspiración. ¡Qué casualidad! Bueno. Ahí la estoy activando. Gracias, Yo. Gracias por fijarse. Adivina, llegas a gastar puntos por primera vez en darle inspiración. Ahí está. León, creo que voy a Buenos Aires y...
Ahí pueden dar la inspiración a Kaiden. Bien, ahora sí, Kaiden, tu turno. Veo algo de esta montaña. Veo lo que está buscando Kaiden es un libro. ¿Hay algún libro cerca que yo vea? El único libro que ves está en la frente del Kraken. Bien. A esa distancia que está ahí. A exactamente esa distancia que está ahí. Voy a usar un punto de hechicería para usar mano de mago y ver si lo puedo agarrar. ¿Qué tan lejos se mueve con mano de mago? 60 pies, porque usé un hechizo de un punto de hechicería. Bueno, contanos cómo intentás hacer esto. Ahí compré una inspiración para Kaiden. Gracias, chicos. Y vas a tener que hacer una tirada arcana para manipular. Ya sé. La mano del mago. Entre Kaiden. El monstruo. Ya sé. Kaiden, a Kaiden le estiman las piernitas en el aire. Y cuando extiende la mano, se tapa un poco los ojos, mira entre los ojos, porque está muy asustada. Y voy a extender la mano que siempre usa. Esta vez le agrega este pequeño punch extra para que llegue más lejos. Y va a intentar agarrar ese libro. Bueno. Donde sé que es terrible. Vas a intentar estirar la mano de mago hacia el libro. Está en la posada en la frente. Sí. Parece que está en un pequeño atril. Ok. Un pequeño atril. Y tengo que tirar. Arcana. Arcana. Oh, para que tengo que actualizar dominios. Claro, cuando me caí se fue todo. Ahí está actualizando. ¡Barato! ¡Wow! ¡Lloro! Era el único 20 que necesitábamos en toda la noche. Realmente. ¡Qué bien! La mano espectral se crea. Kaiden mirando aterrorizada al horizonte inmenso. Y la mano se estira. Viaja, esquivando cadáveres, esquivando ataúdes que salen volando, esquivando a Cal, que está también ahí volando. Tentáculos. Se acerca a los ojos, sube. Y los ojos lo miran. Y agarra el libro. Lo tenés. Y rápidamente la mano vuela hacia vos. Y ves cómo te viene llegando este tomo oscuro y podrido que está envuelto en un como una sustancia casi pegajosa, pero muy similar a la consistencia de humo. Uh-huh. Se escucha un chirrido gigante en todos lados que hace eco en cada uno de los rincones de este lugar. Y de repente silencio. ¿Qué? Estaban tan aturdidos que el silencio los sorprende un poco. ¿Sí? El monstruo cierra los ojos y vuelve a hundirse en la colina. Kaiden, tenés este tomo. Cal está mirando para todos lados. ¿Cal vio eso? Sí, todos lo vieron. Agarró el... Uh-huh. Ok. Vos viste el libro volar cerca tuyo y ir hacia Kaiden. Ahí va. Mira para atrás. Eso fue fácil. ¡Eso no fue fácil! Y tipo, con Kal empieza a volar y a dar vueltas así. Como festejando. ¡Vámonos! ¡Volvamos! ¡Volvemos rápido hacia atrás! ¡Eso es el libro! Sí, no lo tiene agarrado todavía con su mano, lo tiene como con mano de mago así mirándolo cerca de ella, pero vámonos. Y Cal vuela. Bien. Tipo ahí al lado de ellos. Imagino que vuelan todos, ¿no? Sí. Van volando. Sí. Cruzan este lugar extraño. Ahora, a diferencia de antes, Kaiden que sostiene el libro, todos los cadáveres esta vez los miran
como con atención. Se acercan, se asoman de sus ataúdes y ven cómo pasan. Y así llegan una vez más, siguiendo el hilo que tienen atados, al lugar inicial al que vinieron. Finalmente salen. Ay, Dios, no podía respirar. ¿Salimos? Vale. Recibido okay. Por la noche. Kaiden. Acá alguien se le cae el libro a un costado, le tiembla las manos, se inclina hacia adelante y vomita. Y se queda tirada en el piso a un costado de su vómito, respirando lento. Cali infecciona el vómito. ¿Tiene el vómito? ¿Qué hay en el vómito? ¡Es un asco! La agarró hambre. ¡Oh! Va a vomitar de nuevo. Si come algo, Kaiden va a vomitar de nuevo. No, no. Más comida. ¡No! Pero. Pregunto. ¿Te acercan moscas? ¿Hay moscas alrededor del vómito? Es una rana, no un perro. No inicialmente, pero. Probablemente si le das un ratito. Está pensando en eso, Kaiden. Está pensando en. ¿Está bien? Ya que no hay nada ahí. Y lo mira como siendo que aparezcan moscas. No sé qué estás mirando, pero por favor no lo hagas. No. Baggins, decile algo. Si nos vamos y vamos sí. al pueblo donde hay por favor. Comida fresca. Sí, no, no. No previamente digerida. ¿Qué van a hacer? El cambio de reino le afectó a su, a su estómago. Como que ahora no entiende muy bien. Creo que la perdimos a Kaiden de nuevo. A ver ahí. Ahí volé. Creo que está funcionando mal el plan, porque todos tenemos el plan y estamos todos teniendo problemas. Este video no está siendo considerado por ahorita. No, claramente. Definitivamente. Bueno. Kaiden agarra el libro con mano de mago, lo mete en su mochilita y lo deja ahí. Y se levanta, le tiembla las piernas. ¿Dónde está el albóndiga? Albóndiga está ahí, al lado de ustedes. Afuera de la cripta. No. Bien, eso fue fácil. No fue fácil, para nada. Creo que hemos estado en situaciones más complicadas. No, es que creo que tuvimos suerte, pero no tenemos idea de... Esas cosas que había ahí, es una de las peores cosas que vi. Hechas por magia. En mi vida. Y ustedes saben las cosas que vi con ustedes. Sí. Igual a mí ya no me sorprende nada. Tantas visiones que tuve con el gran vado hace. Nada. Un poco más de lo mismo. Estoy acostumbrado. Viene mi sueño, me dice, hey, bro, ya aparecen tentáculos. Creo que deberíamos empezar a volver y sí. A olvidar todo lo que pasó en este lugar lo más rápido posible. Deberíamos decirle a Galix que nos borre la memoria. O podríamos decirle a Albóndiga que nos coma ese recuerdo. No es una mala idea. No. La volvimos a perder a Kaiden. Bien. ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Van a empezar a emprender la retirada? Yo propongo sí. Eso. Bien. Empiezan a volver hacia el pueblo. Tenían el transporte, se van a subir en este caballo espectral. Gracias, Kirio, por la suscripción. ¡Qué hidro! Yeah. No, Nota regalando suscripción. ¡Qué grande! Ahí va. Nota disparando suscripciones. Sí, sí. ¡Ey! Está bueno de alcanzar a tiro. Mirá, casi. Bien, mientras tanto, mientras vuelven, vamos a aprovechar para ir a la pausa y tratar de resolver la conexión de Kaiden. Ya volvemos. Dale. No se vayan. Dale.
Ahora sí. Bien. Lo último que había pasado era que nuestro querido grupo había vuelto a la civilización. Había decidido alejarse un poco de este lugar horrible y tal vez volver a algún lugar un poco más placentero. Voy a quedar la foto algún día. Dejarla ahí. Ahí está. Bien. Ah, sí. Ahora yo soy Gachi. Ahí, ahí los acomodamos todos. Acá. Bárbaro. Ahí escucho la musiquita tierna. Soy Cal. Vamos a tocar tambores. Ahí están. Bien. Oye. El Palacio de las Luces los recibe con un ambiente festivo. Se ve como siempre que esta ciudad parece estar... esto está medio corrido. Muy, muy distraída de los eventos que suceden alrededor de ella. A ver, Dadiños, ¿cómo quedó? Pachi 7, ahí está, perfecto, Dadiños, sí, bueno. Pero llegan durante la madrugada, parece ser algún tipo de festividad tranquila. Hay gente paseando, con disfraces, comiendo cosas ricas. ¿Qué van a hacer? Ustedes llegan, imagino que cansado. Sí. Deberíamos ir a comer algo. Dormir. Really. Comer y dormir. Sí. ¿Además al mismo tiempo? Dale. Sí, ¿por qué no? Se dirigen una vez más a la casa de Freely. Yo no cambié. Ahí está. La casa de Freely los recibe vacíos. Sí, hasta no hay nadie acá. Ustedes ya pueden pasar, digamos, nada, nadie los va a detener. Y de afuera se escucha de este pequeño festival de gente que pasea y por todos lados. ¿Van a hacer algo más que comer y dormir? ¿Reprimir recuerdos? Lo único que nos queda es encontrar esa llave. Que no tenemos idea quién puede tenerla. Era un guardia del palacio. Ajá. Y... no está Freely, ¿no? No. Lo único que se me ocurre es que... quizás si tenemos suerte y Galix quiere volver a ayudarnos, podría detectar a quién está pensando en esa llave en el palacio. No tengo ningún otro plan en mente o idea. ¿Cómo? Quizás Galix podría ayudarnos. ¿De qué manera? Él sabía dónde estaba este general que apoyaba a Ralo. Quizás pueda meterse en el castillo y saber quién tiene la llave. No estoy segura. Son solo suposiciones. No se me ocurre otra forma de encontrarla. Hay hechizos para localizar objetos, pero solo detecta esos tipos de objetos, es decir que si lo supiera, igual detectaría solo todas las llaves del palacio, no esa específica. Sí. ¿Y no hay manera de que puedas armarla, Baggins? Podría, si puedes cerrar la cerradura. Bueno, son las cadenas que tiene Denny. Claro. No me acerqué mucho la última vez que fuimos ahí. No, ya sé.
Bueno, quizás eso también es otro plan. Sí. Y si necesita hacer una llave importante, sería de mucha mejor calidad. Se la pudiese hacer con basura de calidad. Sí, no te preocupes, vamos a ir a ese basura. No te preocupes. Mañana temprano, si querés. Sí. Bien. Bueno. Creo que esas eran mis únicas dudas. ¿Y qué cosas de calidad necesitas para armar la llave? Depende de qué tan grande sea la llave. Un tallador magnético seguro. ¿Y tal cómo vez vas un tallador modificador de voltios? ¿Y cómo vas a saber el tamaño de la llave si deberíamos volver? No, por eso necesitaría ver la cerradura, pero si vamos... ¿Capaz que te sirva la llave que ya tiene Cal, la que nos dio Freely? ¿Puede ser? Para verla. Déjame ver esa llave, ya quiero ver si hay algo especial. Ok, sí. Quiero revisar la llave. Bueno, puedes tirar herramientas de artífice si quieres, digamos, inspeccionarla de una manera más funcional. Uh-huh. A ver. ¿Qué onda? Pará, me voy a sumar el Flash of Genius y es un 15 en total. Un 15. Bien. Ok. Bueno, vos sabés varias cosas de la llave ya de por sí. Sabés que la llave no solo abre esa puerta, sino que hace aparecer la puerta cuando está cerca. Uh-huh. Y que está directamente vinculada con esta magia de desaparecer las cosas. Ya viste varias veces en la casa de Ralos y en el mausoleo de Pestilencia. Lo que te faltaría realmente saber, porque en sí la llave funciona como cualquier otra llave, pero vos no sabés la parte de la transmutación o de la magia que hace para esconder esa parte del mundo. Y vos podrías... Eso es la última pieza del acertijo que te falta para poder realmente realizar una llave similar. O sea, hacer una copia de la que tenés. Creo que sería... va a ser más fácil si encontramos a esa persona. Sí. Es que... El problema de la llave es la puerta. Una puerta. Le explico a ellos con términos sencillos lo que vos me explicaste recién. Ok, entiendo. Y yo solo podría ayudarte a entender lo arcano, pero no es mi especialidad la transmutación, así que yo no sé hacer esas cosas. Bien. Bueno. Bueno. Veamos si el señor Tentáculo nos puede ayudar a encontrar al guardia este. Uh-huh. Perdón. Tal vez pueda. Conjuración, no transmutación. Perdón. Ah. Ah. Ok. No cambié nada porque. Pero tiene sentido. Claro. Ok. Sí, Cal, ¿se te ocurre alguna otra idea? Una especie de cortafierro para cortar las cadenas. No, solo funciona esa llave porque es una cadena especial hecha con magia muy poderosa. Y un cortafierros mágico.
que contrarreste ese conjuro hechizo. Hay un hechizo que es para cerrar cosas, pero creo que es muy sencillo. Déjame ver. Y Kaiden saca de la manga del vestido que está usando ahora su libro y lo abre para correr las hojas rápido. ¿Tu libro? Sí, mi libro. Okay, okay. Mi libro. O sea, sí, su libro, el de Kaiden. No estoy sacando el de Danny. ¡Ey! No. Ay, importante, nunca se sabe. Sí, me parecía que lo recordaba. Yo tengo anotado el hechizo de cerradura arcana. Pero no tengo el que abre cerraduras. Solo puedo crearlas. No puedo abrirlas. Y dudo que, si es una presión tanta seguridad de Sir Amur, están usando este hechizo para eso. Bien. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo único que se me ocurre es ir al basural para primero encontrar eso de Boggins. Sí. Y después, cuando volvemos, intentar hablar con Galix, a ver si él puede tirarnos alguna mágica o brillante idea. Freely no creo que quiera ayudarnos, y ya hizo bastante. Preferiría pedirle el pase para el nuevo solitario que nos debe y nada más. Sí. No creo que le guste la idea. Tantas maravillas que podríamos conseguir un rastro. Sí, okay. Espero que no nos pase lo mismo que nos pasó recién, porque bueno, va a costar dormir hoy. ¿Están a descansar? Sí. A Kaiden le va a costar muchísimo poder dormir. Va a intentar cerrar los ojos, va a ver esa cosa, se va a levantar, va a girar al lado del sillón, se va a quedar un rato parada, va a comer algo, mirar el bóndiga. Le va a costar mucho dormirse. Bien. Cuando se duermen los tres, se encuentran en un lugar oscuro. ¡Oh, no! ¿Los tres? Los tres. Creo que es la primera vez para Vines. Pero se encuentran los tres. Sí. Se escucha muy distante, muy lejos, el ruido de afuera, al punto de desaparecer. Y Albóndiga está frente a ustedes. Uno de sus ojitos sale, uno diferente al que Kaiden vio, y escribe en el suelo. Después vuelve hacia su lugar original. Se queda ahí. Quieren, dice el texto, quieren que me coma los recuerdos, y les muestra todas sus secuencias en el combate contra esta cosa. No, gracias, algún día. No. Cada uno ve lo que vio su personaje independientemente del resto. No, Kaiden se lo quiere quedar. Gracias por preguntarme. Sí, Kaiden también se lo quiere quedar. Kaiden no mira a Kaiden. Está tardando mucho. ¿Quiero? Sí, pero solo las del medio. Desde que entramos hasta un poco antes de que Kaiden recuperase el libro. Sí. Con eso vuelven a hundirse en el sueño. ¿Ok? Y se levantan el otro día. Pines, vos, hay todo un segmento que no te acordás. Te acordás que Albóndiga te hizo esta oferta y después, además, no te molesta mucho. Es como olvidarte lo que pasó la semana pasada. Pero bueno, hubo algo ahí que se perdió. Mientras tanto, están en la ciudad y se levantan temprano, descansados. ¿Qué van a hacer? Bueno,
Bien. Entonces, vamos a ir a ese basurero. Sí, deberíamos prepararnos de alguna manera. ¿Preparamos para un basurero? ¿No? Y no nos preparamos para el cementerio y fue una experiencia de otra dimensión. Quizás, no sé. Tengo pociones de curación, antídotos, no me queda más restauración. Yo tengo, una poción, una sola poción. Sí. Bueno. Sí, pero... creo que eras el único que le quedaba la de... la que nos dio el Tiflin viejo. Sí. Ok. Y... pero podemos ir a comprar más si necesitamos. Yo no creo que lo necesitemos. ¿Cuándo? ¿Podríamos pedir a vivir o no? No tendría la suerte. Todo lo que ya estuvimos pidiendo. Y ahora que lo pienso, no la vimos ni a Freely ni a Summen. Ajá. Por eso. Y. Tal medio se mueve buscando la puerta. Se mueve buscando la puerta que lleva a la cocina. ¿La encontrás? Está abierta. Y de paso creo que deberíamos comer algo. Y abre la puerta. Y. ¿Qué veo? La cocina de Freely es muy grande en comparación a cualquier otra que vieron en una casa similar. Está llena de cosas para cocinar, generalmente ingredientes para preparar cosas. Diferentes tipos de harina, diferentes tipos de especias, de azúcar, frutos secos, fruta brillantada, cosas así para hacer mucha pastelería. Cal se acerca, ve el azúcar, ve los frutos secos. Ve la harina. ¿Hay agua? Sí, hay. Bien, agarro un bol. Sí. Mete harina. Mete agua. Mete frutos secos. Lo revuelve. Con un cucharón. ¿Qué estás haciendo, Carla, ya? Y tipo, lo prueba. Y es dulce y viscoso. Pero le falta más azúcar. Y agarra azúcar, no. Y manda más azúcar. Sí, funciona la comida de humano. Es más dulce. Y como. Creo que tengo desayuno. Siento que esa es una mala idea. No, ¿qué estás haciendo? Le grita Kaiden porque yo soy en el libro. Energía. Energía. Se para Kaiden y va a la cocina para ver qué está haciendo. Lo ves comiendo, tipo, bueno, una pasta blanca con puntitos de colores. ¿Qué es eso? Oh. No sé, es lo que encontré. Cal, eso está crudo. La harina no funciona así. Bueno. ¿Quieres probar? No, porque probablemente me caiga mal. No sé si es que es solo tu estómago particular que... poderoso Cal, pero te he visto comer gusanos de cementerio. No, gracias. Y Kaiden va a abrir a ver si encuentra pan ya hecho o queso o algo así y va a agarrar eso. Sí, hay un poco de pan, un poco de queso seguro. Bien, va a agarrar eso, una fruta y con eso va. ¿Había queso? Sí. Le saca un pedazo. Yo voy a revisar las macetas. Las macetas si están secas, de hecho, y las plantas están muriendo. De que no las riegan hace mucho. Por lástima hacia las plantas voy a regarlas. En eso que cada uno, digamos, está distraído, se abre la puerta y entra Freely. Oh. Con sus ropas de noble. Pero muy diferente de la actitud de la que la vieron la última vez. Está cargando muchos libros y papeles. Y está enojadísima. Cierra la puerta con... y los mira. ¿Te ayudamos con esos libros? ¿Me pueden ayudar? Claro que sí me pueden ayudar.
Lo sueltan en costado y se acomoda en el sillón. ¿Con quién hablaron? Es la tercera vez que preguntas esto. ¿Qué te está pasando? Necesito que me respondan lo que les estoy preguntando. ¿Con quién hablaron en la cárcel? Kaiden los mira incrédulo a Baggins y a Cal. Como, ¿es loca? Ya nos preguntó esto, ya te respondí. Sí, ya sé que ya le pregunté, necesito que me lo digan de nuevo, por favor. ¿Qué? ¿Te olvidaste de nuevo? No, ¿con quién hablaron? ¿Pero por qué necesitas que te lo digamos? La única que me dice es mi madre. ¿Con quién hablaron? Y no sos mi madre. ¿Con quién hablaron? Por favor, ¿con quién hablaron? Pero ya te lo dijimos. ¿Y por qué me están preguntando todo el palacio por la visita de esta persona? No sé. ¿Por qué están todos los guardias locos ahora? Yo qué sé. Vos deberías saber, no sabemos nada de política de Ciremur nosotros. ¿Qué conexión tienen con esta persona? ¿Es qué? Eso que escuchaste. ¿Qué dijiste? No te escuché bien. Por favor, habla un poquito más fuerte. Qué lástima, porque yo repito las cosas solamente una vez. Y ya es la tercera que me preguntas el nombre. ¿Qué conexión tienen con esta mujer? Ah, puedes ir a mi casa a preguntar en mi casa. A ver si alguien te responde. Dios. Pensé que sabías de política. Lo... Así que pensé que sabías preguntar bien las cosas y convencer a la gente. Mira, estamos todos en un grave problema. Estamos muy muy cerca de que nos vengan a buscar ahora y nos metan presos junto con esta persona. A ustedes también. ¿Por qué? Porque ustedes hablaron con ella. ¿Qué problema hay? ¿Nos conseguiste la llave? Es que es como muy complejo, ¿no? Porque esta persona, al parecer, mató a un rey en el pasado, ¿no? Y ahora el rey está intentando invadir otro pueblo y no quiere preocuparse por alguien así. Y Kaiden mira a los Grunts. O sea que un problema hace que desaparezca otro problema. ¿De qué estás hablando? Eso sería positivo, porque no estaría más preocupado el rey por Garchekov. Cal, deja de comer eso. Ay, Dios, qué asco. Entonces, ¿cuál es la conexión que tiene? ¿Quién les dijo que esta persona está viva o existe? No puedo dar esa información. ¿Por qué no? Porque tiene que ver con mi familia, Freely. Familia, bien. Sabía que era algo extraño así. No es nada extraño. Es sumamente extraño. No. Eso es sumamente extraño. Los mira los Grunts. Exacto. ¿Ella no es extraña? ¿Su familia no es extraña? ¿Alguna vez hablaron con alguna otra persona de ese apellido? Sí. Son como una secta, creo. No sabes ni lo que significa secta. Acá. El que viene después. ¿El quinta? Esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Perdón, soy una pelota. A ver. Hay mucha gente haciendo muchas preguntas sobre ustedes, sobre lo que pasó. Hay gente que está hablando sobre qué le pasó a Ralos y qué pasó en el espectáculo ese que ustedes intervinieron. Y ¿qué no, espectáculo? ¿No los deportes, eso que hubo. Y siento que se están acercando mucho. Yo ya no puedo hacer mucho más para protegerlos o para encubrirlos. Y me imagino que van a querer irse de la ciudad para subir en su barco y zarpar. Sí, no te preocupes, vamos a dejarte tranquila. No hay problema. No se pueden volver a quedar acá tampoco. No pueden entrar acá. Mi recomendación es que se vayan al bosque, que duerman, no sé, en un lugar escondido. Así que así se pagan las cosas. Yo que pensé que eras una mujer poderosa. No, que eres nuestra amiga y entre amigas te ayudan. ¿Ustedes piensan que no ayudé? Míralo a Cal, está manchado con mi comida. ¿Y eso qué tiene que ver? Hoy durmieron bien. ¿Cuántas veces vinieron a dormir acá sin problemas? Todas las cosas que les conseguí. Freely, sí. Freely. Entonces. Ayudaste. Pero ahora nos estás echando, Freely, porque ya conseguiste. Nos estoy echando por su propio bien. Hay guardias haciendo preguntas a ustedes. Hay gente importante diciendo quiénes son estos tres y por qué están metidos en todos lados. Les estoy avisando, los estoy ayudando. Vamos a calmarnos un poco, Freely.
y vamos a respondernos unas preguntas que necesitamos saber. Primero. Calmados, perfecto. Necesitamos saber el nombre de un general que tiene un barco enorme negro con velas de nubes o niebla. Sí, creo. Es un general importante del ejército de Ciramur. Necesitamos ese nombre. ¿Qué más? No, decilo primero. Después te sigo diciendo el otro que necesitamos. Un poquito voy a agarrar mis notas. Vaya sus notas. Están hablando de del almirante. Almirante, bueno. Marbrilias. Marbrilias. Ok. Un nombre complicado. Sí. ¿Mar qué? Marbrilias. Marbrillas. Bien, ok. Perfecto. Tenemos un nombre. Esa persona estaba apoyando y soportando a Ralos con todo esto de la invasión a Garchakor. Sí. Él es. Bien. Porque te seguimos tirando información sobre política, que ya deberías saber. Bien, esa era una de las preguntas. ¿Qué tiene que ver Usir? ¿Por qué se llama la prisión de Usir? ¿Por qué es Usir? ¿Usir invadió por primera vez a Shakot? Es una historia vieja, tengo entendido. Hasta donde sé, Usir era como. Fue, si no me equivoco, el primer preso político de Ciramur. Pero no sé mucho más de la historia porque nunca me interesó. Chicos, ahí vengo, me tocaron timbre. Pausa. Ah, sí, vaya tranqui. El día de la marmota de se nota. Sí, man, sí. Por un momento me agarró eso. Yo dije, ¿cómo podía ser que la tercera vez? Qué malos que son con Freely, pobrecita. Ah. Yo creo que tengo recuerdos de Vietnam cuando nos querían hacer lo mismo los NPC en el ojo de Odín y era como, van a caer un poco los trapos acá. Son como los Sith. Ay. Vamos a poner música de tranqui. Dale. Mientras quiero revisar mis notas. ¿Cómo era el nombre del general? Marbrilla. Marbrilias. Marbrilias. Es lo que yo dije. Marbrilias. Sí, pero bien dicho. Ay, qué malo. Ninguno. Ok. Bueno, viene bien, viene divertido, ¿eh? Sí. Intenso. Intenso también. A ver, acá. Bueno, tal vez. Estaba pensando qué podemos hacer el jueves que viene. Aprovechando que no vamos a poder jugar. ¿Tenés alguna idea? Y se me ocurre seguir con el Alicia. Eso no es mala idea. No, no es mala idea, no. Para nada. Y no requiere que estemos nosotros en cámara, así que. Claro. Vamos a estar en el chat. Ajá. Y es re divertido el libro. Sí, estuvo bastante intenso. Pero no intenso de totalmente letal. Como que tenías otras opciones para hacer, no solo morir. Sí. Había mucha loot. Hay un montón de. A diferencia de los de D&D, que. El primero me frustró. Y pasa que le habíamos puesto todos los puntos a combate, gracias a una persona del chat. Y cuando llegó el momento de pelear, ganamos todos los combates contra el. Contra el jefe de los dragones de no sé qué. Y después me gana, pero sin tirar dados, sin justificación. Sentí que me hicieron un Deus Ex Machina, un DM malo, que me hizo perder. Fue re feo. Puede ser. Como que están hechos todos para que sea demasiado difícil. Puede ser, tal vez, digamos, tener buenos stats variados ayuda, digamos. Puede ser, y no ser solo bueno peleando. Ahí estamos. Back. Bien. Ahora sí. ¿Dónde estábamos? En
Freely randeando. Sí. Bien. Ah, les había dicho que Usir fue el primer preso político de Sir Amor. Sí. Y fue el que le dio nombre a la expresión. Dale. Bien. Bueno, no sé si ustedes quieren preguntarle algo antes de que nos vayamos. No, nada. Riri lo mira a Cal, no pudiendo creer lo que está viendo. Le chorrea un pedazo de harina con fruto. ¿Vines? No. ¿Algún jarabe para el estómago? Te dije que no comas eso. Sí, no. Nada. Recuerden lo que les dije. Tengan mucho cuidado y no pueden volver acá. No podemos volver. Voy a hacer lo que pueda por el tema de la invasión, pero... Un té. ¿Qué? De algo. Un té. Ay. Antes de que nos vayamos, Cala, no hacerte un té. Hay agua, hay fuego ahí, no sé, hay té, qué sé yo. ¿Cuál es el té bueno? El primero que encuentres. ¿Cualquier té? ¿Va a ser bien? ¿Qué? Va a ser que dijeras todo eso que está en la panza, por lo menos. Muy bueno. Como, no intentes comer comida humana que no cocina. Ok. Bien, Billy, dos últimas cosas. Necesitamos que hagas esa patente de curso para la nube solitaria antes de que nos vayamos. ¿Qué más? ¿Nos la podés dar ahora? Porque nos vamos a ir ahora y no vamos a volver. Abre un cajón de uno de los mueblecitos y se los ofrece. También deberías regar las plantas más seguido. Esta no es forma de tratar a un ser vivo. Estoy tratando de salvarte la vida a vos. Una cosa no quita la otra. ¿Qué es lo otro? ¿Eso, las plantas eran lo otro que me querían hablar? ¿Eso era lo que me querían hablar? No, calmate, mujer, por favor. Bueno. Kaiden se saca el sombrero. Y dentro del sombrero, ustedes ven que hace como saca algo. Se caen las ramitas que tenía el sombrero. Y le entrega a Freely algo. Está esperando que lo suelte. Agarra. Bien. Es. Freely va a ver un pequeño pin con el logo de los Marala. Y Kaiden le va a decir: si te viene a buscar alguien de mi familia, podés intercambiar esto por lo que sea que mi familia venga a buscar. Tenelo siempre con vos, guardalo. Lo van a tener, lo vas a tener que entregar y no hay forma de usarlo de nuevo. ¿Bien? Pero no va a haber ningún problema. No es un pin. No te lo pongas porque eso significa otra cosa. Bien, pero guardalo. Ah, y esto es para Sumen. Y Kaiden saca el libro de cuentos que se había choreado de la prisión de Suret. Adentro puso para Sumen, de Cal, Vines y Kaiden. Y se lo está dando. Deja el libro ahí, mira el pin. Lo guarda en el cajoncito. Tenés que tenerlo con vos. Se lo guarda en un bolsillito así, desganada. Mira, mujer, es muy raro que Marala le esté dando el pin, Marala, a otra persona. Así que respeta eso que te acabo de dar, porque te puede salvar la vida. ¿Bien? Los ojos de Tiefling sin pupila giran recorriendo todos los ángulos posibles. Y dice, bueno. Si no lo crees, puedes dármelo. En de lo manos. Que quiero es que se vayan de mi casa. Nos vamos a ir, pero ¿querés el pin? Si no, claro, ya es mío, lo tengo en el bolsillo. Ah, me va a salvar la vida de los Marala. Mira por la ventana. Ya nos vamos. Por favor. Saludos a Sunan. Sí. Mira cómo se va tambaleando. Bien. Salen una vez más hacia la ciudad. Que está ocupada en sus cosas. Está gente trabajando, gente yendo y viniendo. Ven muchos soldados. Pero ahora
es lo que les llama la atención. Ven soldados marchando de a grupos. Y todos se dirigen a las diferentes puertas de la ciudad. ¿Qué van a hacer? Vamos a ese basurero. Sí, vamos a ese basurero. ¿Podemos usar el portal para teletransportarnos y no perder tantos días de viaje? Sí, creo que hemos usado el carruaje para el cementerio porque nos quedaban monedas para el portal. ¿No, Cal? Sí. Sí. La próxima se me caso y no comas masa, harina con agua. Pero ya he comido esto. No, no. Bueno. Entonces, ¿a dónde vamos? Acabas de decir vos. ¿A Lube Solitaria? ¿Lube Solitaria? No, al lugar de los transportes. Al lugar de los... vamos. Sí. Cruzan la ciudad. Cuando cruzan por el fuerte de estos guerreros magos, ven que está las puertas abiertas de par en par y están saliendo todas las tropas de adentro del lugar. Y todas se dirigen a alguna de las puertas, marchando junto con el resto de los soldados. Cuando cruzan la escuela de magia, ven muchos magos con túnicas de combate, en su mayoría jóvenes, dirigiéndose también, uniéndose a las diferentes marchas de soldados. Y cuando llegan a la puerta norte al final de transporte, ven un montón de transportes militares. De caballos y carros. Todos cargados, todos preparándose. Mientras tanto, el chico Marala, que ya se habían encontrado, leyendo un libro. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Eh? ¿Por qué tanto alboroto afuera? Ah, no sé. Se ve que van a ver algo así, creo que está ahí con una guerra, una pelea. Bueno. Una guerra. Sí. ¿A dónde íbamos? Ah, el basurero. Sí. Uh-huh. ¿El mismo transporte que ayer? O... Sí, sí. No, el portal. Cal. ¿El portal? ¿Qué? Okay. Ah, pero no, el portal. ¿Cuánto era? 30 monedas. ¿30 monedas? Sí, salía caro. Pero que no estamos quedando sin monedas. Le da las 30 monedas. Gracias. Anota ese portal. Y aparece por detrás de él, en ese establo, un elfo similar que habían visto con muchos tatuajes. Y vuelve a dibujar en la pared unos símbolos arcanos que eventualmente empiezan a brillar y se abren, uniéndose. Le señala el elfo muy agradablemente que ya está listo. ¿Cuánto tiempo va a estar abierto? El elfo, sin retirar la reverencia, el portal va a estar abierto por lo menos 24 horas. Bien. Y del otro lado también. Así es. Hay problema. Bien. Bueno. ¿Vines? Vines no solamente está tirando de derecho sin importarle nada más. A través del portal, como si con un filtro acuoso, se ve montañas y un camino. Vines cruza sin mirar a su alrededor. Desapareció Vines. Desapareció Vines. ¿El resto qué hace? Kayden se va a volver al chico y le va a preguntar: ¿transporte para nuestra casa hoy? ¿Qué casa? La Marala. Levanta la vista y te mira así. ¿Cómo te llamás vos? Y saca otro libro. Kaindelia. No, aún no te dan más descuentos. No, ya sé, no se falta el descuento. Tampoco te dan transporte. ¿A quién sí le dan? A Tesios.
¿Es el único que está en la ciudad? Aparte, bueno, de vos. Es el que dijo que vos no podés tomar más transporte. Claro que sí. ¿Y por qué él puede decidir eso? Yo qué sé, ¿vos sabés? No, te estoy preguntando a vos, no, que vivís acá. Yo trabajo acá, qué sé yo qué. Kaiden se apoya en el mostrador. ¿No sabes absolutamente nada de lo que pasa en esta ciudad? No. Recién llego y me puse a trabajar acá y acá estoy. ¿Y de dónde venís? ¿Qué te importa? Si no me quieres contar es otra cosa, pero puede importarme. No te quiero contar. Se hace misterioso. Kaiden con mano de mago antes de atravesar le baja el sombrero así, ¡pa! Le golpea el sombrero y atraviesa el portal. A ver qué hace. Está como mirando todo, como que él piensa que está en un sueño. Como que, no sé si tendrá que tirar una tirada de constitución o algo por el estilo, pero se siente como que mareado y como que Bill siente que es toda una ilusión lo que está viendo. Hace una tirada de constitución, vamos a ver cómo está. Ok. Está transmisión 9. 9. Esto es salvación de constitución, ¿eh? Sí. Bien. Estás un poquito enfermo. Nada más. Ah, no, perdón, no es 9. No es 9, porque vi el de Luke es 2. ¿Están chuecos los dados? Perdón. No, yo lo vi mal. 13. Ok, ok. 13. Ok. Demasiado. Te sentís desganado, pero no tanto como para estar enfermo. Te vendría bien, digamos, un descanso, comer algo tranquilo, que no sea, que esté cocido. Y tal vez tomar un té bien hecho. Okay. Bien, y cruzan todos el portal. Sí. Viajan al norte en las montañas. Instantáneamente se apaga el ruido de la ciudad. Se apaga todo. Y escuchan simplemente viento tranquilo, un animal por ahí, el sol pega fuerte acá, se siente lindo. Los recibe el calor de los pastizales, hay un camino casi muy, muy, muy marcado en un costado, se ve que por ahí pasan carros y demás. Y enfrente de ustedes, las montañas estas. Por acá, en algún lugar, debería estar el basurero. Que por lo que ven ustedes, no hay ninguna chance porque el lugar es hermoso por donde vean. Hay mariposas volando entre los arbustos, hay flores. Ven algún roedorcito agarrando migajas del suelo y corriendo. Todo tranquilo y pacífico. Wow. Kaiden mira Baggins. Sabe que está cada vez más cerca del verdadero paraíso en la Tierra. Claro que sí. Ahí se da vuelta y mira alrededor y se acuerda que existen sus amigos. ¿Existen qué? ¡Ah! ¡Qué bueno! Que se da vuelta y mira alrededor pues se acuerda que existen sus amigos. Sí, están ahí los dos. Kale está medio... medio moviéndose así. Bueno. ¿Están listas? ¿Tal? ¿Quieres ir a vomitar a un costado? No. ¿Seguro? Me siento bien. Bien mal. No pareces muy bien que digamos. Seguro que no. ¿Por qué hablas tan fuerte, Baggins? Está hablando normal. ¿Y esos pájaros? No paran de hablar. Capaz que Baggins pueda solucionar eso. No. Vamos al basurero. Bueno. Sí. Vamos. ¿Qué hace, Baggins? Cal nos está moviendo. Voy a caminar con determinación hacia el basurero. ¿Dónde está?
Al norte, claramente. Ustedes ven cómo Baggins empieza a caminar. Cal piensa que está caminando. Creo que sigue sin saber a dónde está yendo. Cal. Cal. Vamos. Estamos yendo. Estamos acompañando a Baggins. No, y Kaiden le pone una manito detrás para que vamos ahora un paso adelante, otro paso. Bueno, y como que se mueve, se tambalea, camina lento. Todo ok. Bien. ¿A dónde quedaba el basurero? Al norte. Al norte. Sí, estamos yendo al norte. Baggins, si capaz que esa valija que te dieron no te sirve para algo. Ah, abro la valija mientras sigo caminando. Abrís la valija mientras seguís caminando. Y notás cómo de adentro se ve, digamos que. Es una valija de metal roja, adentro está medio oxidada, está vacía. Pero algo se escuchan ruidos de metales a un costado. Tipo clan, clan, clan. Y vos mirás, y conforme girás la valija, en un lugar, medio en el aire, empieza a aparecer basura. Tipo, puf, 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 como de a golpes. Puf, puf, puf. Y de repente se extiende todo el lugar estirándose, como ya vieron varias veces. Y empieza a aparecer un descampado gigante que opaca la belleza del lugar. Haciéndole llegar los olores. El paisaje y los sentimientos de un enorme basurero olvidado. Frente a ustedes, un campo entero dedicado a la chatarra. Pero, de entre todas esas cosas se distingue algo diferente. Baggins tal vez es el primero en notarlo, pero hay estatuas hechas con basura. Hay arte entre toda esta cosa. El olor ya dejó de... quedó muy lejos el olor a campo y camino abierto. Ahora es simplemente metal, óxido, líquidos que quedaron atrapados en metales y quedaron ahí pudriéndose, mezclándose con otras cosas. Y estás claramente en el basurero. ¿Se ve a alguien? ¿Haz una tirada de percepción? Aguanta, me fijo cuántos. Tampoco le tengo que sumar a esto. Percepción es más 5, así que eso fue un 8. 8. No es a nadie más que ustedes. Donde para cualquier lado. Perfecto. Bueno, necesito que me ayuden a encontrar ciertos componentes que ustedes jamás vieron en su vida y no se los voy a poder describir de una forma útil para que ustedes los puedan encontrar. Busquen cosas que se vean brillantes y sanas, que no estén oxidadas. ¿Querés que nos separemos? ¿Estás seguro? No digo que nos separemos, pero necesito más ojos mirando al piso. ¿Me explico? Sí, sí te explicas. ¿Y bien, dónde vas a guardar todo? ¿Guardar? ¿O llevar? Tengo una idea. Pero depende de los componentes que podamos encontrar. Bueno, hagamos lo siguiente. Busquemos. Busquen engranajes. ¿Saben lo que son engranajes? Yo sé, Kai. Es una ruedita con dientes. Bien. Busquen todas las rueditas con dientes que haya y las ponen ahí.
En ese rincón en el piso. Bueno. Y se encuentran tubos que están sanos. Los ponen en una fila en ese costado. Bien. Yo voy a buscar otras cosas, pero no quiero que nos alejemos mucho, ¿sí? ¿Hay algo en particular que quieras buscar? ¿Puedo mandar a un sirviente invisible y le puedes decir que busque eso? Sí, si tu sirviente invisible sabe lo que es un desenredante por gravedad sónica y encuentra 10, no, no creo que sepa, pero puedes explicarle y él va a entender una orden sencilla. Todo para vos, si cae en boop, se lo invoca así, lo tiene Vines, todo para él. Adelante de Vines no aparece absolutamente nada. Ah, para, dice el delantalcito que le ponían en el nube solitaria. Así lo ve. Si no... Ahora sí. Que le puso de duro, que le puso de duro. Iban y mira al delantal que flota. Mira, señor delantal que flota. ¿Tiene nombre? No. Ok. Bueno, señor delantal, yo necesito que usted encuentre, si puede ser, 10 desenredantes de gravedad sólida. ¿Me está escuchando? Si lo ves moverse es que entendió. Si no se está moviendo es que no entendió qué tiene que buscar. Yo solo me siento. Bueno, ok. No parece estar moviendo, Así que no te va a haber entendido. Bien. Capaz que si encontrás uno y se lo mostrás, eso sí lo va a poder buscar. Es una caja rectangular que tiene dos cilindros a los costados conectados por tuberías. Y la caja tiene una especie de abertura en la parte de abajo. No sé si me está entendiendo. El delantal está inmóvil. A ver, Kaiden levanta una tuerquita y le muestra. Encontré como estas. El delantal se da vuelta y empieza a flotar entre las cosas. Sí, le vas a tener que mostrar lo que querés y ahí lo va. Un rato después vuelve con un manojo de tuerquitas similares a las que le mostró Kaiden. Dura una hora, puedo volver a invocarlo si lo necesitas, pero... Bueno. Que intenta no romper las esculturas que hay porque son bonitas. Bueno. Bueno, ¿cuáles esculturas? Esas cosas. Sí, esas pilas de basura que parecen desafiar la gravedad. Bueno, esas. Bueno, ¿y qué pasa si encuentro una de estas cosas que vos querés justo abajo de una de las patas de esa cosa? ¿Me avisas? Y vemos si se puede sacar sin romperla. Bueno, me parece bien. Me voy a quedar al lado de Cal porque veo que está un poco no respondiendo. ¿Qué le vi esa mirada de asco, Lu? La mirada de asco de Vines. Esta desgracia me acompaña al mejor lugar del planeta. Dije que iba a buscar también. Vamos a escuchar. Bueno. Cal, ¿me puedes ayudar a buscar algo que es muy importante, sí? Solamente necesito 4. No necesito una cantidad infinita. No. ¿Sí? Solo 4. ¿Te acordás lo que es una rueda? Sí. Bien. Necesito 4. Mira. No. Cuatro tuercas con dientes. No. Haceme otra tirada de constitución, Kat. Porque entraste en un basurero, ¿no?
12. Está bien. Sentiste subir, pero se quedó ahí abajo. Ustedes vieron cómo abrió la boca así. Ay, Karen se aleja. Bueno. No me voy a quedar al lado de tal. No, yo tampoco me quiero. Cuatro ruedas con dientes. Cuatro ruedas que sean idealmente iguales. Y si no, lo más parecidas en tamaño y forma que consigas. Bien. ¿Cuatro? ¿De metal? Sí, de metal mejor. ¿Te acordás cómo son las ruedas que tiene la silla de Manrel? Hablan de madera. Muy bien. Bien. Bueno. Entonces de madera. Si hay eso, sí. Si hay eso, eso. Si encontrás de metal, mejor. Pero si no, también sirven de madera. ¿Bien? Sí. No te alejes. Date vuelta de vez en cuando para mirarnos. Bueno. ¿Dónde sí. Yo puedo buscar, es una rueda. Es fácil. Y como que va caminando. Se va a perder. Te he puesto una moneda que vuelve con 4 baldes. Bien. Quizás. ¿Y qué hacen los demás? Y yo voy a buscar lo que dijo Vine, sí, no muy emocionada, como. Vale, cada uno hagamos una tirada de percepción. Malísimos tirados de percepción. ¡Oh! ¡Encontré todo! ¡Bien! ¡Ey! ¡Estamos re bien! 21. Ojalá hubiéramos tenido estas tiradas en el mundo de la moto en Pesquio. Tuviste esa tirada en el mundo de la muerte. Tuviste la misma tirada en el mundo de la muerte. Sí, ay, mira qué mal que está el DM. Ay, ay. Sensible todavía. Sí. Bien. Como con la bola en la ingle. Pasan un rato largo, separados, buscando cosas. Algún día se quedan con Kaiden. Pero después de un rato vuelve cada uno con algo similar a lo que estaba esperando. Excepto Vines. ¿Qué era lo especialmente que buscar Vines? Yo específicamente quería los 10 desenredantes por gravedad sónica y un transmisor de magnetismo inverso. Está bien, no encontraste nada de eso. Armado. Encontraste partes de poder llegar a seguir buscando y armarte los tuyos. Cool. Genial. Pero los que hay los encontraste rotos. Tal vez, digamos, una o dos partes puedas hacerlo. Cal encontró 6 ruedas, no solo 4, sino que 6, las viene tipo trayendo él encima. ¿Quién hubiera dicho? Y Kaiden sí encontró uno de esos que vos elegiste, nuevo. Está en una de las esculturas. No. Te dije, te pregunté qué pasaba si yo encontraba una, mira dónde están. Ah, sabía que iba a pasar eso. Está claramente nuevo. Está brillante de nuevo. No tiene ni la primer mancha de aceite. Ruedas. Perfecto. Panel. Ay, muy bien. Genial. Gracias. ¿Podés, ya que estás cerca, podés agarrar esas planchas de metal que están allá y acercarlas? La cara de Calde, te voy a matar, Barry. Cerca. Gracias. De nada. ¿Para qué hemos las placas de metal? Porque las necesito más cerca para poder cortarlas y soldarlas. ¿Qué es eso? Bien, bien. Coserlas. Como se cose la tela, pero metal. Claro. Sí. Bueno, las hago bien. ¿Cuántas? Todas. No son muchas, creo que son 6 también. 6. Bueno, ok. Ya me voy 3. Bien, Cal, vas bien. Sí, va bastante bien. Mejor de lo que esperaba. ¿Podés pedirle al sirviente invisible ahora que encontraste, aparte que busque más como eso? Lo llamo y le señalo, le digo, necesitamos como esos.
¿Cuál es la orden? Voy a tener que dar una orden. Cierto, no estoy hablando con albóndiga. Encontré como esos. El delanta de vuela en, hacia adentro del basurero. Espero que ninguna criatura poco amigable tenga uno de esos si el sirviente venga corriendo con eso en la mano. ¿Qué vas a hacer con ese que está ahí? Me da cosa romperlo, o sea... Es la creación de otra persona. Quiero respetar eso. Si querés, la puedo romper yo. ¡No! ¿Te da cosa romperlo? Pero no quiero que nadie lo rompa. Es la creación. Te la hizo alguien. Si alguien viene y rompe mis cañones, me van a molestar. Colabora con esa creación y intercambia eso por otra cosa. No funciona así. Si a vos te sacan el hígado y te ponen otro pulmón, no vas a estar funcionando. Pero eso no está funcionando de ninguna manera. No sabes, pero debe tener una función. Mismo, me voy a acercar y voy a analizar a ver si funciona. Sí, funciona, ¿en qué sentido? Sí, o sea, si están todas las piezas soldadas entre sí, o si veo que se puede mover o que tiene componentes. Haz una tirada de investigación. Actúan. Investigación es más 9. Ah, 25. 25. Bueno, vos empezás a inspeccionarlo. Hay algunas piezas soldadas, hay unas otras que están sostenidas nomás, o atadas con alambres para que parezcan cosas o con cables. El coso de gravedad sónica ese que vos crees está dentro de todo suelto. En cuanto a la función, no le encontrás una función específica. No hay nada que esté ahí conectado a otra cosa, generando movimiento o algún tipo de trabajo. Cal, no te duermas. ¿O sí? Estoy pensando. Si eso te hace sentirte un poco ¿Por qué mejor? No intentas tomarte una poción de curación? A ver si te hace sentir mejor. No. ¿O vomitar? No. ¿Por qué estás tan terco? ¿Te estás sintiendo mal? Estoy bien. Anda a buscar las planchas. Tillones. Lo ven a albóndiga todo sucio. Todo sucio. Deslizándose hacia Cal. Y así, tipo, de la manera que él se mueve, sin girar ni nada, se sube hasta la cabeza de Cal y se queda ahí. Eso es nuevo. ¿De dónde venía? Estuvo con vos todo el tiempo. ¿Por qué está todo...? Vos te mirás las botas y estás toda sucia también. Ah. Ay, oh, me olvidé de usar armadura. No. Bien. ¿Terminaste de hacer eso hoy? ¡No! Cal, anda a buscar sillones. ¿Sillones? Sí, sillones. No hay sillones. De las de que son de para una persona, una no silla cómoda. ¿Cómo? Sillas cómodas. Trae sillones o sillas y te puedes sentar y descansar en una de esas. No hay solamente metal acá. Bueno. No, eso es un vaso de basura. Se va a buscar los sillones. ¿Y el bondío sigue en su cabeza? El bondío se queda con Cal. No, ¿por qué no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No quiero. Quiero eso, pero al mismo tiempo no quiero romper esto. Así que... ¿Quieres volar y agarrarlo? No, voy a reemplazarlo. Bueno. No sé. Pero miro a mi alrededor, a las piecitas, y lo que voy a hacer es armar algo que no se parece a un
Ah, el desenredante. Me salía el otro. Este no era el transmisor, era el desenredante. Creo que alguien metió un gol. ¿Qué onda? Están las ventanas cerradas, okay. Señor. Cálmese. Ok. Bueno. Lo que voy a hacer es armar la interpretación de Baggins de lo que es el alma de esta estructura para reemplazar con este alma creada el desenredante que estoy reemplazando. No quiero simplemente sacarlo y ponerle un cacho de basura, quiero hacer algo más emocional, algo que represente lo que yo estoy sintiendo por gracias Mato por la suscripción. Bueno, vas a ir por el lado más artístico de Baggins. Sí. Me parece genial. Bueno, vas a hacer una tirada de dame un segundito. Le pegó fuerte lo que le dijo el artífice viejo. Espero que sí. No voy a confirmar ni negar eso. Tiré una tirada de interpretación. Carisma. Soy feo. Eso eres tu bueno, personalidad. Ya sé. También puede ser tonto. Para, no, León, tengo 20 en inteligencia. Ah, sí, sí, ya sé, ya sé. Así que Vines es inteligente. ¡Ja! 18. 18, bien. Concentrándose mucho, Vines empieza a unir, cierra un poco los ojos, se deja llevar por este atacazo artístico. Y recrea lo que él considera que puede llegar a reemplazar en el coso de gravedad en la estatua esta. Estaba muy conforme con su resultado. Puede ser un buen reemplazo. ¿Y ahora qué haces? Te tomó esto un ratito, tipo unos 20 minutos. Bueno, hago el cambio. Bien, haceme una tirada de juego de manos. Ok. Juego de manos, ¿dónde está eso? Slate of hands. Ah, ahí está, destreza. Ay, gracias. Soy indiana. Muy bien. Dadiños saca. Sí, sí. Tomás el coso de gravedad, así se lo llama. El coso de gravedad, está bien. Reemplazas tu parte sin irrumpir mucho con la estructura. Lo tenés en tu mano. Está nuevo, todavía lo podés escuchar adentro, digamos. Un zumbido leve que está para usarse. Cal, te encontraste unos sillones. Ahí vos viste, digamos, todo el espectáculo que te dio Cal. Estaba mirando ahí, sí. Cal, no solo que encontraste como un resto de una silla grande, unas reposeras ahí que había. Tenés una gran variedad. Y alfombra en tu cabeza. Y alfombra. Albóndiga en tu cabeza. Perfecto. Sillones. Bien. Genial. Detrás de la estructura, cuando viene Cal, una nube de humo sale, así de repente, se estira y después vuelve a un punto revelando una criatura chiquitita con alas puntiagudas, una nariz larga, bien, bien aguileña, un mentón también puntiagudo, casi como si fuera una daga, y dos orejas también para atrás. Y analiza la estatua. ¿Quién fue? ¿No te gusta? ¿Cómo te atreves? Y te señala con un dedo
todo oscuro y una uña larga. ¡Nadie se mete con el arte del maestro! ¡Ay, no! Y vuela así un como si fuera un patrón, medio en un ocho acostado, en infinito. No voy a tener suficiente tiempo para hacer nada. Y se sumerge adentro del basurero, dejando atrás de él un rastro de humo. Si querés, se la rompo. No, porque me gusta cómo quedó. Pero al maestro no le gusta. Capaz que al maestro le gusta, hay que ver. Quizás tengamos que irnos rápido. Sí, pero se me complica porque están todas las piezas en el piso. Ah, ¿y qué tenés que hacer? Vamos. Unirlas y hacer algo y necesito por lo menos una hora. ¿Una hora? ¡Sí! Uy, sí. Una hora. Una hora. Una hora. Me voy a poner a trabajar. Vos, si querés seguir repitiendo una hora, sos libre de hacerlo. Me parece buena idea. ¿Se qué? Ahí se va a dirigir a todas estas partes que le fue pidiendo a Cal y a Kaiden. Él tiene sus partecitas para el transmisor de magnetismo inverso, desenredantes, los desenredantes y desenredantes, en su mochila. Eso lo tiene guardado. Lo que quiere hacer con todas estas otras partes gigantescas que fue pidiendo es el equivalente a la silla de Manrel, pero para tres personas y con cuatro ruedas en vez de con dos. Tenés seis por las dudas. Tengo, sí, me quedan de repuesto, perfecto. ¿Querés hacer un transporte? Sí. Cool. Bien. Sí. ¿Lo vas a hacer solo, Baggins? A medida que vaya necesitando ayuda y son con cosas que crea que ellos los pueden hacer, les voy a ir dando indicaciones a los tres. Okay. Sí, pero tal vez el Bondi que necesite que, bueno, que quédate ahí y sostené esto y te le podía apoyar el metal contra la cabeza. Al Bondi no se va a mover de donde está, que es en la cabeza de Cal. Creo que no le gustó. Y los demás me imagino que van a ayudarlo. Sí, pero Kaiden, mientras ayuda, voy a invocar una nube de oscurecimiento alrededor nuestro, no sobre nosotros, para que no nos ofrezca. Como una dona gigante. Dura 10 minutos, ¿no? Sí, durante 10 minutos. Es más que nada. Bueno. Por si las dudas. Baggins. ¿Y esa cosa que vimos? ¿La reconozco o me suena de algo? Hace una tirada de... ¿Puedes hacer una tirada de naturaleza? O de historia. No sé cuánto tengo de naturaleza. Esto es naturaleza. Vamos con historia. 18. No estás segura qué es, pero probablemente sea algún sirviente, diablillo sirviente de alguien más. ¿Diablillo sirviente? Vos has visto otros, suelen ser, digamos, malos, rencorosos, suelen ser despiadados, no son grandes guerreros, pero sí son los más crueles que pueden. Bueno, mientras ustedes lo ayuda a Baggins, controlando que esté ahí Cal y Albóndiga. Esta cosita que vimos era... Y le explico todo esto. Así que tenemos que estar un poco preocupados. Ok. Bueno, trabajar más rápido. Cal, sería buena idea que te tomes esa poción de curación. ¿Preocupado por qué? Por la cosa esta que vimos, el diablillo este. ¿Qué cosa? Vino un tipito chiquito con alitas malo que dijo el maestro no le va a gustar esto y se fue volando a buscar a su maestro y volver con 700 de ellos seguro. No lo vi. Uy, Cal, necesitamos que estés alerta. Estoy alerta. No estás alerta. Y Kaiden le hace con mano de mago Pam en la frente. No estaba atento. Estaba concentrado en los alrededores. No,
te crees curado, Carlos. Estoy curado, estoy bien. Ay, ¿qué hay que hacer? Estar atento a que nadie nos embosque. Estamos perdidos. Y eso que estaba armando. ¿Qué estaba armando el país? Nuestro transporte. Bien, Baggins. Hacemos una tirada de herramientas de artífice con ventaja porque te están ayudando. Yay. Y te pones a trabajar. 18, creo que me quedo con 18. Más, era más 9. Así que es 8. 27. Bien. Con las indicaciones de Baggins, y después de un rato largo, no solo lo ven trabajar así, bien dedicado por primera vez en mucho tiempo, me parece, tan con tanto objetivo, sino que además también lo ven discutir con él mismo. ¿Esto va acá? ¿Sería mejor que vaya acá? Debería conseguir otra parte. Y tipo, escarba un poco alrededor, viene con otro pedazo de metal con una función extraña que ustedes desconocen y trata de unirlos. Les van dando indicaciones y de a poco va armando algo que parece un transporte. Hay una silla sobre un montón de chapas y fierros que están todas soldadas al suelo. Hay unas ruedas que parecen que están girando lentamente, conectadas a los diferentes componentes que Baggins sacó de su mochila y al coso nuevo que recuperaron. Y todo esto tiene una serie de palancas en la silla de adelante que ustedes no entienden para qué sirven. Eso se ve complicado, pero todo está tomando forma. Esto tardó más o menos una hora. The Baggins, vos sabés que funciona. Bien. En teoría. Hora de probarlo. Me voy a sentar. Se aleja un poquito. Sí. No he pensado. O sea, subo, me voy a sentar en el asiento de conductor. Él se va a tirar la armadura de mago, de hecho. Sí, las dudas. Mujer de poca fe. Y en una ranura especial que dejé para eso, voy a encastrar la... El foco arcano, ahí está. De Baggins. Lo voy a setear a electricidad. Porque claro, tengo el rayito del, con el rayito de escarcha, el rayito de electricidad. Y voy a usar ese cantrip para prender el motor de esta construcción que acabo de hacer. Bien. Hace ruidos, hace. Mueve la primera palanca y avanza. Rechinando. Ay, cara, viejo, ¡ay, despertate! ¡No te pierdas esto! Estoy bien. Con los ojos cerrados. Estoy bien. Es extraño. Pero funciona y no explotó. Transporte con ruedas. ¡Ah! ¡Bicho! ¡Ah! Mm. Eso sí, bichos hay acá, tipo. Les pasan zumbando por al lado todo el tiempo. Bueno. Bites. ¿Esto era lo que querías hacer y ya está? No exactamente, yo venía por todas las partes que tengo guardadas en la mochila. Sé que tengo suficientes para hacer otras cosas que tenía que hacer. Tengo suficientes, no creo. Hay como demasiado potencial como para irse ahora también acá, ¿no? Sí. ¡Ay, lo sé! Te estás juntando demasiado con Lordi, vos. Después de todo, recorrieron probablemente apenas la entrada del basurero. Ustedes lo vieron expandirse entre ustedes y era gigante.
Bueno, tengo las cosas por las que venía, todas las otras cosas que puede haber por las que no viene, que también pueden servir. ¿Y no agarraste nada para la llave? No, me fue completo que la llave. Estoy atento. Muy bien. Tengo que admitir que estoy segura. ¿Qué? No tenemos que volver a caminar. Ah, pero no está mal volver a caminar. ¿Qué necesitarías para esa llave? Y otros tipos de metales, metales mucho más caros, digamos. ¿Metales más caros? ¿Y uh-huh. acá puede haber? No sé, depende. Esto es un lugar de infinitas posibilidades. Puede haber lo que sea, puede haber hasta libros de magia enterrados por acá, por lo que yo sé. Quizás, podría, sí. Bueno, entonces, no tenemos que ir, no van a venir a atacarnos. Tal vez. Sí. Aunque todavía no viene nadie, yo esperaba que fuese algo más. Sí, pero eso no quiere decir que no nos estén esperando o planificando algo. Saben más, muchos. Han recogido un montón de diablillos. ¿Qué van a hacer? Parece que Baggins va a ser el que está en el asiento del conductor. Baggins. Vamos a volver en... Podemos volver otro día. Pero no íbamos a buscar la llave con Galix porque... Sí, vamos a intentar eso. Bueno. Pero ese era el plan A. El plan B era... Bueno, podemos llevar unos metales. Miro a mi alrededor a ver si hay algo que sea lo suficientemente bueno. ¿Qué es la percepción? Me fallaron ahora dos. ¡No me fallaron! ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Agua? Eso es lo que necesitábamos. ¡Ah, no! No lo puedo creer, nos hicieron sufrir tanto. Más. Sí. Hay. Vos me habías pasado unos objetos raros. Sí, para ahí te paso de nuevo. Porque Pines tiene la lista de las cosas raras y me las pasó. Muy bien, Pines. Ya, las tiene en un documento de Drive. Bien. Ahí, entre los montículos. Identificás el mejorador de flujo. De nuevo, tacto, brillante. Pero parece estar como puesto en otra estructura, un poco más rara. Es circular. Esta es como la pieza central de lo que parece ser una corona. Que la está portando una criatura. Una criatura no muy alta, es bajita, de color... casi dorado, marrón. Tiene tres tentáculos que se mueven hacia los costados mientras esta cosa corre en cuatro patas. Tu boca es enorme, tiene dientes súper filosos. Los tentáculos están todos decorados con diferentes partes de estructuras. Y alrededor de él le vuelan tres diablillos. Viene corriendo así, con la boca que la mandíbula le rebota cada vez que corre. ¿Qué es eso? Ah, o sea, yo vi... la parte que necesito en la persona que está viniendo corriendo hacia nosotros. Sí. La tiene en la cabeza como una corona. Podría haber sido un uno eso también, León. O sea, no. Ey, está ahí. Y se está acercando encima. Claro, ese fue tu definición de 20. Viene intacto y va hacia vos. ¿Qué más que querés? Tiene tentáculos. No tuvimos buenas experiencias con cosas con tentáculos. Están todos arriba del... ¿Están todo arriba del carromato? ¿Están? ¿Están? ¿Y Kael está? ¿Dónde está? ¿Sí? Pues sí. ¿Kaiden está? ¿Kaiden está?
Esta cosa no es muy grande, No es para nada muy grande. Tendrá el tamaño de un auto chico. Eso es grande, León. Sí, es verdad. Pasa, bueno, acaban de pelear contra una montaña. Creo que es hora de arrancar. Sí. Ajá. Y arranco el carromato. Bien. Arrancas. Hace una tirada de herramientas de artífice, a ver. O sea, no existe conducir acá. Claro. 7 y 9, 16. Bien. Mueves las diferentes palancas. Y arranca. Cali está parado. Tipo, como que. ¡Dale! De repente te sentás, Cal. Tipo. El impulso. Cool. Y ustedes van ahí sentados moviéndose. Impulsados por tecnología por primera vez. Vamos a pelear. Y atrás de ustedes viene esta cosa corriendo. Los diablillos lo señalan. Y esta cosa viene con su boca enorme, llena de colmillos finitos y filosos, corriendo hacia ustedes. Sí, se choca la estatua original después de verlos y la destruye. Y sigue corriéndolo a ustedes. ¿Va cada vez más rápido? Se acerca rápido. ¿Quieren que le tire con algo? ¿Con todo? No, creo que eso solo lo enojaría más. Tiro grasa. Ahí atrás, tipo Mario Kart. Full Mario Kart. Haceme una tirada arcana porque te está manejando. Si está manejando, importantísimo no hacer dos cosas a la vez. Fantástico. León, aguantá. Esto es arcana, tengo más 9 en arcana. Y le subo mi coso de coso. Está bien. Mi flash of genius. Por un instante, casi se te va de control el coso este. Después pon el nombre que quieras. Pero lográs recuperarlo y sale un coso de grasa atrás de ustedes. Que los diablillos le vuelan por encima y siguen dirigiéndose a ustedes. Y esta cosa gira y se cae. Por un instante, después cuando ustedes lo ven ahí dar vueltas y levantarse, albóndiga brilla arriba de la cabeza de Cal, en azul. ¿Seguís andando? Sí, sí. Ok. Yo estoy asumiendo que... Pará, ¿en qué dirección están yendo? En la dirección opuesta a la que venimos. Estoy tratando de volver al portal. Ah, ok. Se empiezan a alejar del basurero. Albóndiga brilla de nuevo. Albóndiga, ¿necesitas algo? Le tiro mensaje y le hablo en infernal. Te responde de nuevo en tu cabeza con su voz extraña. La cosa esta se quiere comunicar con Vines. ¿Comunicar positivamente? ¿O le quiere hacer daño? No responde. ¿Le quiere hacer daño? No responde. ¿No sabes? ¿Qué pasa? No sé. Albóndiga dice que lo que está corriendo atrás quiere hablar con vos, pero no sabe si es algo bueno o algo malo. No sabe si te quiere hacer daño o no. Podríamos averiguarlo. Ya estuvimos en el Reino de los Muertos. Sí, pero eso sí. No recuerdo que haya pasado nada malo en el Reino de los Muertos. Pasaron un montón de cosas malas, Vain. Si no recordás porque le pediste a Albóndiga que te los borrara. Y de eso sí te acordás. No sabes lo que estás. Chicos, ¿por qué? ¡Diablillos! ¡Chertillo! ¿Qué pasó? No me carga el chat. ¡Diablillos! ¡Ay, no! Son unos malditos. Bien, Vagins, ¿seguís en la dirección en la que estoy yendo? No, voy a desacelerar. Oh. Esta cosa... ¿Quién pondría trampas en una conversación? Se levanta así, con sus tentáculos lo ven acomodarse la corona y las diferentes y los diferentes adornos que tiene. Esperen que me estoy perdiendo acá. Kaiden está muy atenta por si tiene que desaparecer. Bien.
La cosa que les dije que aparece es uno de estos. ¿Qué es eso? Eso me transmite mucha paz. Ok. Se les acerca a ustedes así, con sus tentáculos. Y con un tentáculo se lo pasa por debajo de la mandíbula y hace una reverencia. En la cabeza de Vines y solo Vines. ¿Qué es eso que estás usando? Es magnífico. Gracias. Mirá lo que hice yo. Mete la mano en el basurero y saca un frasco con tornillos y tuercas. Y lo sacude. Se escucha ruidito. Qué tierno. Y lo da vuelta. Ustedes sienten un poco amenazados. Desde los colmillos le chorrea algún tipo de líquido que parece ser la baba. Y los tentáculos tienen pinches. Toca con sus tentáculos el coso ese de Vines. ¿Le gusta? ¿Qué? Los diablillos también giran círculo alrededor de ustedes. ¿Será posible? Puede ser mejor. Señor, le hablo a la criatura. Te giras a vos con su boca abierta. En la boca abierta de él entra todo Vines. ¿Usted hizo también todas las esculturas que vi? Sí. Eran muy interesantes. Sí. Me gusta cómo pudo capturar el alma de la creación. Era la creación de la creación. Los diablillos se le acercan y le empiezan a hablar cerca de él. No la escuche, señor. Escúchenos a nosotros. Tenés muchos críticos alrededor, ¿eh? Déjame mostrarte las otras cosas. Y camina en dirección hacia el basurero. Y uno de los tentáculos te dice, vení. Sí. Yo voy a girar el auto y le voy a seguir. ¿Cómo decirle algo? ¿Qué le puedo decir? No sé, no. Toda esa conversación pasó en la mente de Vines, ¿no? No, Vines tiene que responder en voz alta. Solo escuchaba a Vines. Ok. Vines quiere ir a ver algo de no sé qué cosa. Tranquila, es una buena persona. Parece un ser amigo. Sin evidencia alguna. De el monstruo que tiene caminando al frente. Sí. Parece ser amigables. Salvo los diablillos, eso que habla muy mal. Los diablillos lo siguen a él de cerca. Y ahora que vos lo ves, Vagins, y tuviste ese momento de arte, ves que, digamos, reconoces que la imagen que se representaba en esa escultura era principalmente una figura similar a la que es él. Con esa anatomía, digamos. No era similar a lo de ustedes, por eso se sentía extraño. Pero bueno, lo seguís, los guía por diferentes caminos dentro del basurero. Encuentran otras esculturas así similares y los lleva hasta un montículo que simula ser un pequeño trono. Ahí él tiene otras similares. Estas son mejores. Pero hay un competidor que me gana. ¿Quién compite contra usted? Y hasta que llegamos hoy. ¡León! ¡Pobrecito! ¡Nos quería contar! ¡León! No, espero ¿qué es esto? Espero que les haya gustado. ¡Sí! Tenía lo del basurero preparado hace un tiempo largo. Y cómo es. Lo del mundo de los muertos, yo dije, bueno, esta cosa solo tiene que tener el libro. Si le sacan el libro, ya está. Entonces dije, bueno, seguro Kaiden va a intentar usar mano de mago para sacarle el libro.
y lo va a agarrar, pero no lo va a recuperar. Y va a sacar un 20. Y dije, bueno, no, no se lo puedo negar. Sí, le pegaron re fuerte al bicho también. Toma, toma. Sí, sí, sí. Espero que les haya gustado a ustedes, Estuvo re divertido. Así que, nada, re lindo. Me encantaron todas las interacciones que tuvieron. Finalmente Vines pudo soltar su creatividad en un lugar acorde. Lleno de gente que admira el arte como él. Y nada, espero que interese lo que se viene. O sea que se vienen cosas. Obvio, siempre. Recordemos que la semana que viene no vamos a jugar D&D. Va a haber otro stream, vamos a hacer probablemente Alicia. Y vampiros todavía no lo sabemos, vamos a ver qué dice Lordi. Pero bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. Un montón de gente, esperamos que les haya gustado. Vamos a dejarlos con el outro y seguramente le hacemos raid a alguien, así ustedes siguen viendo gente jugando rol. Chao. Chao, gente. Nos vemos. Bye.